go there's no doubt it gotta get out of this small town you took my heart from me now you're everywhere i see send me free let me fly let me find new kinds of highs we're just wasting here waiting for another year we both know the score we've been here so many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. On a new adventure. <laughs> a frenar, veis, todavía cala. Entonces tenemos que darle un poquito más de relentí. <laughs> Porque esto porque esto mola esto es rarísimo de ver yo nunca he visto uno he hecho el rodaje y fijaos que solamente con el rodaje estando el coche aquí a relentí ya despedió la grasa pues imaginaos no esto le vamos a echar ahora grasa aquí que no haya miseria tiene la VC también familia bienvenido al canal soy Javi, estamos en RC Pro Granada bueno eh, habéis visto un poquito la intro de, de que vamos a, a hemos preparado este coche para Iván para eh, como estáis viendo está el tripo de aquí, porque ahora este vídeo es un vídeo un poquito complejo. Ya estáis viendo la duración que tiene el vídeo, que es un vídeo de estos extra largo de aquí de Reserve programa porque tiene un poquito de todo. Os enseñamos el coche, os enseñamos lo que vamos a hacerle al coche. Eh, además, eh, os vamos a enseñar cositas también de este coche que lo hemos enlazado con la DX5 ruge en color verde, guapísimas tradiciones especiales, limitadísimas que, que sacó Spectrum eh, para nuestro amigo Iván. Y además, pues bueno, le hemos puesto una serie de cositas. El chillillo es porque es... Eh, el ultramega rápido de 35 kilos y tacto. <laughs> y con el AVC, además. Con el AVC instalado. Este también. Le hemos puesto el receptor con AVC. Eh, y ahora lo vais a ver qué bestialidad a 3 Pero bueno, este vídeo lo, lo empiezo así porque tenemos dos intros. Teníamos ya... Y esta es la tercera, la que yo estoy grabando ahora mismo. Teníamos, tenemos tres intros ya para este vídeo. Así que os voy a poner... Os voy a poner la, la intro, eh, la primera, cuando veis, pues, es que os voy a enseñar este coche y todo lo que le íbamos a hacer y demás. Y a continuación nos vamos a pasar por el taller. Eh, después del taller vamos a ver la otra intro con José de Strina Escala y un detallito cuando nos mandó este coche, porque este coche ya se lo mandamos a Iván hace tiempo y nos lo ha mandado pues para que le instalásemos el receptor y lo configurásemos. Y además se pegó un detallazo. Así que, venga, vamos a la intro, vamos a la intro eh, real de, de este coche, nos vamos a taller, nos vamos con José de Trinescales y luego volvemos aquí que os voy a enseñar cómo se arranca la carburación que tiene este coche, los cuidados que tenemos que tener, consejitos, y después vamos a probarle la marcha atrás, que ahora lo veréis que tiene marcha atrás, que es una, una pijada, una pasada, y va a estar hoy un vídeo súper, súper guay. Al R se nada y a la sí vale la botella. ¡Familia! ¡Bienvenidos al canal! Soy Javi, estamos en RC Pro Granada y aquí tenéis uno de los proyectitos que teníamos pendientes, Pendiente en este año todavía 2024. Que es para nuestro amigo Iván. Sabax eh, XL, el 5,9, el gordoncho. Además, este es el que viene con el cambio de tres velocidades. Eh, y viene, bueno, pues con el arranque Rotostar, este con el arranque eléctrico. En fin, y trae trae este escape que se lo vamos a cambiar. Y le vamos a hacer algunos cambios bueno, mejor. Bueno, este coche. De lo que peca muchísimo es de la electrónica que tiene. Tiene la emisora, está bien, la emisora no, no está mal. La emisora que trae, eh, ahora la ahora veremos. Pero eh, de servos no vale, no son capaces de mover el coche. Entonces le vamos a meter un 35 kilos de sabos para la dirección y le vamos a meter el 25 kilos a 8,4, pero a 7,4 que va a ir, va a dar 20 kilos para el gas, que va desajeradísimo. Desajeradísimo, 35 de dirección, 20 kilos gas. Batería Lipo para receptor y claro, y emisora, le vamos a poner de las últimas ya que quedan rujas en colores, ¿vale? Porque la naranja, que hubiese sido la auténtica, ya no está disponible, ya solamente quedan algunas unidades verdes, no sé, a la altura de este vídeo, a lo mejor ya tampoco hay en verde, si sí la hay en este color de rujas, normal, pero esta verde, pues no la hay, y esto solamente viene en los packs, solamente viene la emisora. Sin receptor. No trae receptor. Que le vamos a poner un receptor con AVC. Se me ha olvidado traerlo por aquí. Pero bueno, ahora lo vais a ver en el taller mientras que lo montamos y toda la pesca. Y lo que más llama la atención es esto. El reverse módulo. Esto es para la marcha atrás. Esto yo no sé dónde lo ha pillado Iván. Porque me lo ha mandado. Porque esto ya no está en el distribuidor. Esto ya es una cosa que ya no... Que ya no existe, yo no sé de dónde rayos lo ha conseguido, pero como veis, está presentado está completamente. Completamente nuevo. Y esto va a ser lo que va a tener. Porque cambiar servos, colocar emisoras, ponerle un escape. Eh, arrancarlo con ratostar y demás. Eh, eso no tiene mucha. Eso no tiene mucha historia. Eh, lo que va a molar de este coche <laughs> va a ser meter. La las dos velocidades, la marcha atrás, porque el coche ya trae tres velocidades. A ver cómo en este, porque HPI eh, No lo tiene ni como opcional para montarle eso. Entonces no sabemos si es porque o no le viene bien al coche o no se le no se le puede poner. Ya no sabemos si habrá que adaptar, no adaptar. Todo eso lo vamos, lo vamos a indagar ahora aquí en el taller. O simplemente es que lo han quitado porque eso no termine de ir muy bien. No lo sabemos cómo va. Lo que sí sabemos es que necesitamos un canal para esto. Pero bueno, aquí tenemos unas 5 canales, sin problema. Necesitamos un canal y además necesitamos un servo. Pero como al coche se le va a quitar el servo rega y la dirección, pues vamos a aprovechar uno de esos servos. No nos vamos a complicar mucho la vida. Eh, eso sí, si sí aguantan 7.4. Si no, tendremos que tirar también de un servo de 7.4, que eso es lo que yo no había caído. Porque creo que estos servos aguantan 6 voltios. Entonces nos quemaría. Por lo tanto, tendremos que buscar otro servo de 7.4 para esto. Pero bueno, eso ya se lo se lo decimos a Iván porque yo estoy cayendo ahora mismo y estoy aquí grabando el vídeo. Y ahora, pues se lo comunicaré yo, a Iván, pues para que lo sepan. Y le pondremos posiblemente, posiblemente no, eh, si le podemos adaptar eso, porque a lo mejor eso no se le puede adaptar al final y no, y no se puede. Porque como estoy hablando aquí por encima, posiblemente en la intro ya lo hayáis visto. <laughs> en la intro, si se le ha podido poner, pues ya habéis visto que se le podía poner porque en la intro os lo habré dicho. Y entonces, ahora que lo que estoy aquí hablando es, es una historia, pero para que veáis cómo son los temas de los vídeos, no como estoy antes de hacer eso y lo. Luego Después, cuando se le graba la intro, pues ahí está todo, todo el tema de la película. Así que bueno, ya está. Sin, sin más dilación, voy a ponerme a ellos. Vámonos para el taller. Pues ya estamos aquí y, y os tiene que hacer el, el, el micro unboxing de esto, porque esto, esto mola. Esto es rarísimo de ver. Yo nunca he visto uno, uno un cacharro de estos. O sea, lo he visto puesto en los coches, pero no sé ni siquiera si era, si era el mismo. Entonces, a ver cómo viene esto, porque también os lo estaréis preguntando. Como lo que tenéis, un sabá. ¿y eso cómo era? Era comprarlo. No tengo ni idea de esto, donde, donde lo vas a conseguir. Porque yo era tipo IB y algo de eso. Bueno, aquí tiene diferentes brazos de, de servo de 25 dientes, de 24, de 23. O sea que lo podemos poner cualquier servo que sea de 7,4 sin problema. Y además, pues lleva por los diferentes varillas pues para tirarle y lleva los topecitos. En fin, lleva varios componentes para el tema del varillaje. Y luego, dentro. Bueno, esto es súper es pequeño, ¿eh? Sorprendentemente pequeño. Estaba esperándome un cacharro aquí mucho más grande. A medida de... ¿no? A medida de la mocia en la choza. Yo me estaba pensando que iba a ser esto una pieza, pero bastante. Que no le quiero tirar con el, con el cuta, no le quiero tirar con el cuta porque no quiero... Huele a metal. Huele, huele a la, al aceite este tipo metálico de cuando compramos un martillo. Pues así huele. Bueno, esto es de plástico. Esto es de plástico. Y esto tiene este eje. Y aquí tiene esta palanca. Supongo yo que esta será la que de alguna manera... Vale. Esto se mueve. Gira hacia ese lado. Y si yo le tiro aquí... Como que se suelta este. Esto es lo que hace es desbloquear. Mira, gira esta parte. Pero esta de aquí no gira. Y cuando engancho aquí, gira entera. Gira también esta parte aquí dentro. Esto siempre sigue girando igual. Lo único que le cambia es... Ah, y aquí tiene otra más. Ha ido al contrario ya. Yo le estoy dando aquí. Y fijaos. Fijaos, no sé si lo, si lo conseguís ver. Ahí tenéis el agujero y yo le estoy dando a izquierda. Y gira arriba, ¿veis? Gira a izquierda también. Ahí está girando a izquierda. Como este. Pero en cambio, aquí, esta parte, aunque yo le de izquierda, veis, va al contrario, gira a la derecha. Y cuando le meto dentro, gira a la vez. Y luego aquí en esta intermedia, era como que se queda en un punto muerto, que no, que no hace nada. Y hay que tirarle completamente atrás. Y ya entra la caja de cambio. Uh, ¡Qué paranoia! Sigamos. Madre mía, pesa esto lo mismo que lo otro pedazo de, de taco de libro de instrucciones en el que nos viene en el que nos viene cómo hay que montarlo todo y dónde hay que ponérselo dónde hay que ponérselo A ver. bueno aquí es que nos está explicando primero que desmontamos todo todo lo que tenemos que desmontar todo lo que tenemos que desmontar y hay que abrir hay que abrir el grupo el grupo y esto viene montado dentro de dentro del grupo supuestamente Va metido aquí, no sé si lo conseguís ver. pone que tenemos que desmontar todo esto. Y eso se mete dentro de esta forma. O sea que el coche tiene que tener en algún momento dado. Tiene que tener esta caja. Esta caja de, de cambio. ¿La veis aquí? Que es la caja de cambios que tiene. Pues ahí dentro va metido. En este, en este bloque. En este bloque que tiene aquí. O sea que vamos a mirárselo al coche. A ver si eso viene. A ver si eso viene así. Pues supuestamente esto, esta forma que la veis aquí ovalada. Esto dentro está vacío y lo que tiene Lo que tiene es este eje Con esta corona Y nosotros ahora tenemos que sustituir Este eje de aquí Este eje de aquí Lo tenemos que quitar Y poner esta pieza Y ya colocaríamos esto O sea que por ahí además Pues tiene que tener alguna ranura Tiene que tener alguna ranura especial Para eso Esta placa no la tienen Estos Esta placa no la, no la tienen estos coches Esta es la del eléctrico, la del flux Que nosotros se la, se la habíamos colocado La habíamos colocado ya y también ya le habíamos, le habíamos puesto un, un servo de 30 kilos, eh, yellow, pero luego Iván nos dijo que no, que lo quería sábado Por eso eh, le falta el servo de la dirección aquí y ya esta placa la tiene colocada. Pues voy a, voy a desmontar la, la placa, vamos a desmontar esa pieza y ahora aquí en la mano la vemos. A ver si es verdad todo, todo lo que está poniendo el manual, porque el manual es, es contundente. Aquí lo tengo ya desmontado y bueno, no he tenido que desmontar tanto como dice el manual. El manual dice que quitamos esto también, que quitamos más piezas, pero bueno, yo soltando la bancada aquí de un tornillo, esto ya se inclina un poquito, se queda un poquito suelto, y podemos y podemos sacarlo para no desmontar demasiado, que no desmontando demasiado <laughs> ha habido que desarmar medio coche. Eh, el tema, el tema se lo estoy viendo y por ahora, donde, donde le veo el de la cuestión más. Eh, al sistema de, de cómo va el servo fijado que el servo, por cierto va aquí va metido aquí arriba aquí por lo visto tiene libre tiene libre un hueco aquí hay que desmontar aquí esto también a ver, a ver si yo me aclaro aquí Ahí. pues aquí supuestamente tiene un, un hueco Ah, pero es por, por debajo veis que tiene aquí dos huecos pues es por debajo pues esto hay que al final lo tengo que quitar, efectivamente, porque me me ya, aprovecharé para meter de dirección también. Entonces, Entonces esto hay que, hay que soltarlo, hay que soltarlo de ahí porque hay que meter el otro el otro servo también. Entonces, el, el servo del cambio, bye. Eh, y aquí dentro va esto. Entonces no le veo la complicación. Bueno, no le veo mucha complicación a nada. Pero vamos a desmontar. Vamos a desmontar porque el cambio de las tres velocidades lo tiene aquí. Que es centrífugo. Según por la velocidad, las revoluciones que lleva va cambiando de una velocidad a otra. No lleva ningún tipo de nada. Y aunque estos taponcitos de goma que tiene, que muchas veces viene una señal de que no le metan grasa, pues yo le veo ahí grasa. <laughs> Aceite no, pero grasa, grasa sí que necesita. Así que eso, grasa interior, hay que meterle. Bueno, vamos a. Vamos a abrir esto y vamos a, vamos a llegar al fondo del asunto. Y aquí tenéis, pues, toda la pana final que lleva dentro. Fijaos, la grasa esta supuestamente es una grasa mucho más untuosa, pero lleva muy poca. ¿Sabéis lo que pasa con la grasa? Que al final, de la velocidad que esto lleva, la despide y mira dónde la deja pegar. ¿Veis? Hizo que todavía el coche no ha andado. El coche solamente se le ha hecho el rodaje. Y fijaos que solamente con el rodaje, estando el coche aquí ralentí, ya despedió la grasa. Pues. Imaginaos, ¿no? Esto le vamos a echar ahora grasa aquí. Que no haya miseria. Y mirad que... ¿Qué artilugiada lleva? esas sí son metálicas, pero estas son metálicas... Todas menos esta negra, gorda. La negra gorda. Eh, aquí lleva 3, 4. 4 coronas y ahí lleva 3. Entonces, claro, la última cuarta es la metálica que le transmite a la, ya directamente a esta. Y esta de aquí es la que tenemos que, que sustituir. Esta es la que tenemos que sustituir por el grupo este. Así que aquí es donde está. Aquí es donde está el kit de la cuestión. Y esto es el mecanismo de un chupete. Tiene este clip que se lo sacáis al pasado al eje anterior. Y ahora pues colocáis la corona que tiene su mueca. Y ya con un alcatillo. Pues lo encajáis y ya está. Y ahora esa es, volver donde estaba el otro metido. Ponemos este. Mirad, hay que, hay que quitarle esta pieza. Que esta pieza viene ciega tapando aquí. ¿Vale? Y entonces viene tapando aquí, se le quitan esos dos tornillos. Entonces se le saca esa forma que, como veis, tiene el hexágono. Entonces ya deja libre la rajita para el selector. Este punto que, que ahora veréis que también nos va a hacer falta. Y ya encajamos por completo esto ahí. Pero claro, le sale un rodamiento además que era el que asentaba aquí. Pues ese rodamiento se lo ponemos ahora aquí atrás. Entonces en vez de llevar solamente uno, ahora lleva estos dos rodamientos aquí. Y ahora ya cerramos la caja. Lo primero con todo esto. Y listo. Ahí le ha entrado. ¿Veis? Ya le volvemos a montar otra vez. Todas sus platos, que esta de aquí, en la que le está mandando la fuerza ahora mismo, y esto pues lo que llevan, son como unos muellecillos ahí con uno unos slippers que cuando va subiendo de revoluciones, esas palanquitas se abren, clan, engancha a la otra velocidad, clan, y luego engancha a la otra y se van soltando las anteriores. Eso hay como uno on-way, hacia un lado, va loca y hacia el otro ya engancha. Así que ya lo tendríamos esto metido y ahora volvemos a meter el disco, volvemos a meter los vasos, todo en su sitio y ya tendríamos que volver a montar todo. Vamos a aprovechar, vamos a montar los servos ya en el, en el coche, tanto el de la dirección como el que le vamos a tener que buscar, uno de 7.4, que no vamos a poder aprovechar del coche. Pero venga, vamos a buscar un servo de 7.4 y se lo colocamos que eso se sí quede gloria bendita. Bueno, no lo iba más a cerrar sin antes echarle una buena repella de grasa. Además, a mí me gusta esta grasa mucho más que la otra tan pegajosa porque esta, como va cayendo, va recirculando y otra vez la vuelven a pillar los piñones. Como la metamos de la otra tan pegajosa, es una vez de que la despide por todos lados, se queda a pegar las paredes y en las paredes hace lo mismo con un guardia civil en cuenca. Eso no pinta ahí nada. Así que a todos los guardias civiles un saludo muy fuerte y un respeto. Es un dicho, es un dicho que una vez escuché a un hombre de Jaén decirlo. Dice, pinta lo mismo que un civil en cuenca. Y me hizo gracia pero que, que por supuesto, que hay que respetar las normas también en cuenca eh, faltaría más, lo dicho grasa ahí, bien, que no que no falte glucamato sódico ahí y vamos ahora a, a ponerle el servito una cosa que se me había pasado, ya sabéis que yo me gusta decir lo, lo bueno y lo malo eh, la tecnología que tiene eh, HPI eh, vamos, espectacular, el sistema que lleva de, de este chasis, tema de bancada, vamos, en un HPI de estos no encontráis eh, componentes que lleve ningún otro coche eso son cosas todo de hpi todo súper diseñado todo súper estudiado eh, maravilloso todo bueno le, le internan un montón de piezas de plástico con metal y tal pero luego fijaos que solamente en el bloque este de las tres velocidades centrífugas más la marcha atrás y tal imaginaos la cantidad de, de tecnología que hay solamente aquí metido en este bloque una barbarie no pero luego mira mira las paredes tan finas las paredes tan finas de plástico en la que apoya ese rodamiento y la otra es la que apoya el otro. O sea, toda la transmisión, toda la fuerza del coche, del peso del coche, todo al final reside ahí en unas pequeñas paredes. Y aquí, en estos casquillos, en estos casquillos de plástico. Mirad la finura que tienen. Mirad la finura que tienen. Plastiquito ahí. Bueno, tiene un par de nervios. Pero al final, toda la fuerza del coche y tal, lo soportan estos casquillos y estas mini paredes de plástico. ¿Qué pasa con estas cosas? Pues que si ahora el coche, este porque es nitro y el nitro lleva, aquí esto lleva un slipper, aquí dentro lleva un slipper que además le ve el muelle de la tensión aquí. Tenemos la placa del slipper. Además llevamos el embrague del motor. ¿Qué pasa? Bueno, que es nitro, es más progresivo No frena en seco Transmitiéndole toda la frenada directamente Desde el motor, porque si la frenada la hiciese desde el motor Directamente en seco, frenase ahí Sabéis lo que pasaría, que toda esa frenada se transmitiría A través de todo este eje, y eso lo reventamos A la de tres veces, claro, como la frenada la hace Con los discos, pues aquí ya Estamos frenando, estamos frenando con este Disco, y al frenar con este disco Pues en ese eje, que como ya habéis visto Le hemos puesto los dos rodamientos aquí, aunque allí Lleva, directamente sale del Soporte de la caja de, de la caja de la marcha atrás bueno, mmm, tampoco es lo más fiable del mundo, pero al final, bueno, podemos ajustarlo un poquito, pero este coche lo convertimos en eléctrico y eso revienta por ahí pero al instante, al instante, yo muchas veces lo he dicho y ya pues es que estamos aquí hablando en el taller con tranquilidad, lo repito cuando tenéis coches nitros no los conviertáis en eléctrico no los conviertáis en eléctrico, un coche eléctrico tiene que nacer eléctrico, y ya hoy en día la tecnología que hay, prácticamente nitro no hace nada, muy pocos fabricantes ya hacen nitro y lo que hay de nitro ya tiene tiempo entonces, ¿qué es lo que hay ahora mucho? mucho eléctrico si ahora queréis coger un eléctrico y convertirlo convertir los nitro, eso es muchísimo más recomendable que convertir un nitro eléctrico porque no están diseñados por el tema del sistema de frenada y el, el sistema de transmisiones que lleva el, porque está estudiado para que un motor nitro le achuche a esto y entonces sí le va a transmitir que es mucho más progresivo un motor nitro le va a transmitir la fuerza a través del eje y va a aguantar medio medio que no es lo más resistente del mundo un, un, un HPI pero si cogéis y le ponéis un motor eléctrico sobre todo al frenar que todo el, la frenada la va a mandar aquí entonces va a frenar desde aquí entonces ese tranconazo en seco, clan, va a ser que de aquí este eje quiera torcerse, quiera moverse, playa, al final nos va a saltar un diente, nos va a pasar los dientes, revienta por dentro todas las transmisiones, es una locura, es una locura. Entonces el eléctrico, por ejemplo, el Sabah, el que viene eléctrico, no lleva nada de esto, no, no lleva nada de esto, lleva el eje directo. Apoya el eje contra el eje del motor, se acabó. Y no lleva más nada. Entonces, ¿qué hace eso? Pues que pues cuando frenemos no haya que transmitir hacia los piñones, hacia además engranajes, para que todo eso reviente. Eso es la clave en, en un coche que al final, aunque tenga mucha tecnología, tenga muchos avances, pero cuando te hacen esto y te ponen que simplemente estas mini paredes y estas mini soportitos del eje es lo que te soporta al final toda la tracción del coche... Eso nada más que reguleros. Y menos más que como va nitro y frena en este eje, no tiene que resentirse ese eje a la hora de frenar. Si no eso ya os digo que eso duraría lo mismo que un salibajo en una plancha. Eso no merece la pena. Entonces, sabá eléctrico, viene para eléctrico. Este, cuando le ponéis un motor eléctrico, lo reventáis. o dura las transmisiones 0,2. Si queréis en un momento dado, si queréis en un momento dado, coger y al variador. Eh, le intentáis quitar o que sea más progresiva la frenada, que tenga menos fuerza de frenada, poder limitarse al máximo, pero dejarle el servo del, del freno delgáis y freno, vamos que cuando salir vaya hacia adelante, pero como no tiene carburador no va a tirar, pero cuando frene, que frene con esto. Ahí podéis tener una solución que eso lo hacen los, los crawlers, los capos, tenían, tenían discos de freno en el, en el diferencial, para que como los motores antiguamente de escobillas no tenían tanta frenada como los brules, ahora los crawlers pues, llevaban un disco de freno en los diferenciales, entonces frenaba con un servo, entonces lo mantenía frenado el coche en la bajada en la subida y demás, y eso era una cosa muy guay. Entonces aquí, si es un coche de estos, u otros coches que tengáis, tipo, tipo así que sean, que sean nitro, los queráis convertir eléctrico al menos intentar mantener la frenada con el servo porque le vaya a quitar muchísima paliza mucha mucha paliza con respecto a ponerlo directamente eléctrico y que toda la frenada y todo lo haga con el motor porque las transmisiones os las vapuleáis pero es ya, al acelerar, ya la y ya la vaya fundir, para imaginaros ya con el torque de la frenada que tienen los eléctricos tan en seco y directamente frenando sobre los ejes Eso es una locura vamos a cerrar todo esto y vamos a seguir con el servo veis esto es lo que os decía fijaos que qué tecnología y cómo y cómo mola cómo molan estos sistemas Mirad cómo se la han ingeniado para que pueda accionar esa palanca, pero de una forma fiable, porque cómo tiraba de la palanca. Porque, claro, tú aquí tienes un servo y el servo mueve el brazo para adelante y para atrás. Pero, claro, tienes que tener dos puntos de apoyo para poder mover esta palanca y sacarla hacia adentro o hacia afuera. Pues le ponen aquí, que se lo dejan fabricado, por cierto, a todos, todos los Savage traen esta pieza así, con esta, con esta pieza grita. Y ahora hacen esta pieza de acero con esta curva mmm, perfecta para que caiga justo aquí y entonces ahora nosotros cuando tiremos hace palanca porque coincide en esta bisagra y ahora tira pues esto es muy guay y esto hay ahí un ingeniero dándole huerta al coco y huerta y huerta y huerta y huerta hasta que te hace esto pues es una, una cosa alucinante de una marca y que tenga esta este ingeniería, ¿no? Y este calentamiento de cabeza. Porque nosotros tengamos una marcha atrás en un coche. Esto es súper guay. Y además, otra cosa muy guay es que tengamos nuestro coche que tenga 20 años. O nuestro coche que sea recién comprado. Eh, siguen sirviéndole a estas piezas que aunque ya no las fabrican, ¿vale? Que esto ya no las tiene HPI en su catálogo. Ya no las tiene. Pero bueno, si conseguís encontrar alguna, o de otro coche que tenga la marcha atrás, se la podéis poner a uno de los nuevos. Eso es algo que ya los fabricantes tampoco hacen. Los fabricantes cuando cambian un modelo pues lo cambian todo pero aquí pues mirar que, que alucinante que podamos tener este tipo de cosas este tipo de ingeniería y podamos seguir esto mola esto mola de una marca que que diga estas cosillas a mí me gustan eh, por cierto el cero que la vamos a poner va a ser el el, el s652 de spectrum que es 7 con 4 y 18 kilos y, y como los tengo yo aquí que se los cambio a los se los cambio por los por los Yellow a, a los a los coches, a los armas, a los 6S. Bueno, así se los podemos poner ajustados de precio, como si fuese el precio de un Yellow en este servo también a Iván, pues para que no se le no se le dispare mucho la, la película. Que si no entre tantos servos tantas piezas, Tantas historia tal igual. Le el coche, ya vale, ya vale el coche un pico. Pero ya para que no sea pico y medio. Así que como ese para pa 7,4 y tiene 18 kilos, que vamos, que no nos hace falta ni en sueño. Y como tenemos la dx 5 que la podemos regular muy bien, podemos ajustarla. Ahora nos, nos meteremos en el menú y tal. Y veréis cómo se ajusta la X5 Para que nos dé el movimiento perfecto que necesitamos y que eso vaya a gloria y no tengamos, no tengamos historia, eso va a ser una auténtica chulada. Ahora viene cuando colocamos el or del servo, Yo, como tenía mucho, este son de 23 dientes, pues le vamos a poner 23. Pero que tenemos que hacer, pues tenemos que girar el servo por completo hasta esta posición, o sea, hasta la que va a tope, para que no se nos vaya a quemar. ¿no? Entonces ya le escuchamos nosotros aquí. vemos que esa es su posición máxima. Y ahora encajamos el brazo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues si tenéis, por ejemplo, lo podéis hacer con la emisora, le conectáis el receptor al coche directamente y ya pues lo lleváis a su máxima posición. Y si no, yo, por ejemplo, como luego sé que lo voy a poder ajustar con la de X5C, eh, como a mí me dé la gana, pues yo directamente lo tengo, lo tengo aquí: el servo test, este de Spectrum, que esto está muy guay. Lo alimentáis con una batería desde 7,4 hasta 22,2. Esto le da exactamente lo mismo. Y ahora, pues simplemente os metáis en la función de servo. ¿Vale? Que yo lo tengo. La tengo aquí. Y entonces el servo os va a girar hacia un lado, hacia otro. Y esto además está muy guay en algún vídeo en Instagram. Ya lo, lo comentaba el otro día. Porque además, eh, si nosotros lo ponemos a trabajar, le damos dos toques rápidos. Aquí. Pues entonces él constantemente va a estar yendo a un lado hacia otro. Y nos va a decir los picos de corriente que tenemos, ¿vale? Los miliamperios que está consumiendo y la fuerza que está haciendo. En este caso te lo está diciendo en US, en, en galones. Pero aquí le podemos nosotros saber si está trabajando nuestro coche. Está forzando el servo o no se está forzando a través de este aparatico. Y esto es una cosa, esto es una cosa guay. Lo suyo sería saber si esto tiene menú para ponerlo, eh, para cambiarlo de, de, de onza a gramos. Voy a mirarlo en un segundo pues no, no, no tiene, y en los idiomas tiene inglés, francés, alemán, pero no tiene no tiene español tampoco en los idiomas o sea que no lo podemos cambiar a gramos aunque eso no sé yo, el US es exactamente que será parece el nombre de un barco de guerra americano <laughs> bueno, ya lo he puesto completamente ahí y ahora simplemente, pues como decía tendríamos que introducir a tope el brazo del servo y colocarlo y como me doy cuenta que no me llega pues lo que voy a hacer es traérmelo cortarle esta gomita que tiene aquí esta gomita que tiene aquí que la tiene muy larga, la voy a poner más cortita para ajustármelo y traérmelo a su sitio. No tiene, cierto si es que no tiene mucha más historia. Desmonto esta piecita corto la goma porque el brazo para que haga completamente su función, si lo veis, ahí no lo puedo encajar, me falta, me falta. Entonces tengo que esta de aquí achicarla y esta de aquí alargarla para que se lo lleve más hacia allí. Ya está. Esa es, esa es la película que tiene esto. Que yo lo he respetado según las medidas que me venían en el manual. Que decía que 26 milímetros en total y esto se queda en el centro. Pero como estáis viendo, esto es un servo de medida universal. Y esto es un, el bracito que viene. Y no da la medida. Pues entonces se ajusta a través de estas gomitas que tenemos aquí. Ya lo tenemos colocado, el 35 kilos. Pero eh, el brazo que trae es de plástico. Este de aquí. Y como ya veis, le tengo yo puesto uno de aluminio que vamos a tunear un poco porque es más largo. Y claro, como tiene el otro cervo al lado, no le podemos poner un brazo más largo que el de origen porque si no tendríamos problemas. Entonces, cuando tenemos estos brazos así de plástico, complicadillos que son de medida un poquito especiales, también les pasa a algunos los sí, pues es que tenéis que buscaros pongo un bracito que sea un poquito más largo. En este caso, y yo le pongo un tornillo del 3, que es el mismo eje que tiene con su tornillo, su queso su arandelica. Ahí. Y ahora ya, pues como lo tengo ya fijo, ahora pillo en el tornillo de banco y busco una broquilla del 2, vale, y 2,5 para que me entre aquí dentro sin trasroscar el brazo. De plástico para que también, pues bueno, lo pueda aprovechar. Iván, si quieres, en algún momento dado y lo tengáis de repuesto, y entonces ya. Pues le pinchamos un poquito como para marcar para que se quede perfecto a la misma distancia y luego ya el sobrante pues se lo cortamos. Se lo cortamos, se lo limamos, se lo fresamos, ya hacemos lo que nos dé a nosotros la gana, pero hay que quitárselo. Y ya pues la hacemos rosca, ya la hacemos rosca ahí para que enrosque directamente y no haya ningún fallo. Y si tenemos holgura, si tenemos sitio, porque como veis este es más fino, este, este negro es mucho más gordo que el otro. Pues entonces como aquí se nos va a quedar además rebajado, pues lo podemos poner una turquesita de freno además para que eso no se nos vaya aflojar de ahí en la vida. Si nos fijamos en el coche... Todo el sistema de los brazos que tiene y toda la dirección. Bueno, son de plástico, aunque llevar salva acervo Pero ya que le hemos metido un cervo de 35 kilos, que tenga alegría. Y aunque el brazo con el que tira y todo sea todo de plástico, porque, bueno, aquí, por aquí detrás está. Este que veis por aquí. Como lo veis, es también de plástico ese link. Pero bueno, ¿sabéis lo que pasa? Que todos estos plásticos son flexibles y tal, está bien para que no rompa. Pero aquí al final, en el or, en, la, en las estrías que tiene dentro, eso es lo que más fácil se nos va a pasar. Por eso hay unos que tienen 25, otros 23. Cuantos menos dientes tenga, pues las estrías son más grandes. Porque el diámetro es el mismo. Lo que le cambia es que tiene eh, los 23 dientes. Al tener menos estrías, le pasa como a los cervos 1,5. A lo mejor tienen 17 dientes o tienen 15 dientes los 1,5. tú dices, bueno, pues si son 1,5, ¿por qué no tienen más? Porque así son más profundas las estrías. Cuantos menos tenga, más profundas son, más afiladas son. Entonces, más palancadas. ¿sí? Entonces, con 23 dientes hace más que con 25. Pero lo universalizado son 25. Así que como este cervo es de 25 dientes, pues le vamos a poner este de aluminio que es de 25 dientes pero un poquito tuneado y la forma de tunearlo es esta para que se os quede idéntico, lo pilláis en el agujero y ahora aquí le perforáis con picardía para no estropearlo con la broca adecuada para la métrica 3, que es 2 y medio lo que tenéis que hacerle para luego poder roscarlo, si no, no podéis o lo cargáis pero yo me voy a asegurar a ver si es 2 y medio o 2 la que me entra aquí para no estropearme la rosca de estas es para marcar y luego ya lo perforo con la pertinente para poder roscarlo aquí lo tenéis ya tuneado y ya lo movemos además le he metido como he dicho le he metido la tuerca, aparte de que lo hemos roscado, pero le he metido aquí la tuerquecita debajo de freno. Y entonces tenemos tanto roscado el, el mismo or de, de aluminio. Como además la tuerquecita. Así que este ya no, este ya no tiene pérdida. Lo hemos centrado en el aparatito de Spectrum. Y ahora vamos a seguir con el tema. ¡Familia! ¡Bienvenidos al canal! Soy Javi, estamos en RC Pro Granada y estamos bien acompañados. Bien acompañado, a José Calle RC, familia. <laughs> Buenas. <laughs> bueno, ¿Qué tiene que ver esta cajeta aquí, además que tan chica, entre comillas? Parece un armario de la guerra. <laughs> Cuando ya habéis visto la intro, la cosa va de petróleo y sí. la cosa hoy va de, de una HPI, además tenemos rápido detalle, ya habéis visto que el vídeo es largo como es solo, pero bueno, esto entonces, ¿qué significa? Bueno, mira, estos son los detalles, los detalles que, 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 que se le pegan a RC Programada. Esto es del amigo Iván, del propietario de, del HPI del Sabaz, que habéis visto el XXXL pues nos ha mandado el pequeñito, el XS, que por cierto, le montamos un XS a full, ahora lo vais a ver, eh, que había ido para, para reparación y darle una vueltecita. también le montamos un mini rebo también a full a tope pero justo fue la en, en, en enero y en enero es que no me da lugar ni a grabar prácticamente ni Instagram ni grabar nada y no me dio lugar a grabar nada porque además tenía que mandar urgente bueno y esto es un detallazo así que vamos a abrirlo porque le escucho esto a ver si se escucha a ver. escucha a Cardo dentro bueno, no lo escuché, pero nosotros sí. Y, y creo que, que has cogido el de, de la Barbie. He cogido, sí, he cogido el de la Barbie. ¿eh? He cogido el de la Barbie ¿sabes? porque no encuentro ahora. Estaba buscando a lo otro y no lo he encontrado. Y le dije, a Iván, digo, me voy a esperar porque ya me llegó hace un par de días. Me mandó el paquete. Me dije, da un detallillo dentro y digo, me voy a esperar, me voy a esperar. Y cuando escuché que que sonaba música, digo, me voy a esperar que venga José. <laughs> Cuidado que nos das la derecha. Sí, de la mano, por ya 10 en 100 países. Bueno, aquí... Cuidado que te pega una tabla con eso en el pecho, este, ¿te eso corta. Este corta, pero pues se te quita los resto se te quita todo. Uh, si notáis moquero es eh, la alergia. Bueno, aquí tenéis... Qué guapo ese coche, como este gustó coche, Cuando este lo coche. enseñamos, eh? Este coche es un espectáculo. ¡Qué chulo, cuando este lo enseñamos. Eh? Nada más que tiene carrasca. Que uh. uh, esto, esto anda como un cohete. la caja me no Que de los chicos es de lo que más... Uh. El papel de periódico. Na, 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 na. Deportes, Deportes. Lunes 16 de mayo de 2022. Esto es, solera, eh, esto es solera. Exactamente. Esto es solera. Por lo menos el periódico eh, esto es tiene... Solera. Esto es solera. No hay nada. Uh, 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 ¡Madre mía! Auténtico. Producto de España. Ahí. Nada de tonterías. Nada de tonterías. 18 años español. Botella gorda. Eh, auténtico. Auténtico. Esto nos vamos a tener que pegar ahora. Un traguito de esto. Muchísimas gracias, Iván. Y mirad, que, mirad que detalle. qué detalle. Así es como me gusta. Que no vengan con la batería de los coches. Que vengan con la batería, pero con la batería para mí. <laughs> <laughs> para <laughs> pa echarle una milla por lo No finita. con la batería para el coche. Vamos a ver este mini. Nos vamos a pasar al taller ahora mismo. Este, este lo ha trabajado ya. Este lo ha trabajado. Ah, vale. El receptor el para que le enlacemos la... Entonces, verdad, no ha, no ha venido a... No ha venido a reparación. A lo que venía es a que le enlacemos la de X 5 la de X5 Rugen, que, que le vamos a poner a HPI, que se la, se la hacemos a esto, claro, y por eso me he contado esto. Pero aquí está, mira, mira, el salvo. Mira el sabor que le montamos, que le tiene la carcasa aquí quitar. Este le pusimos un sabo, este creo que da 15 o 16 kilos. Es de las de 15, ¿no? Sí, pero este es uno nuevo. Ah, es uno nuevo. Este salió Waterproof. Y esto anda, esto arpea, que esto da alegría. Qué cochazo. Y ahora estás trabajado también, ¿eh? Por fuera por lo menos... Sí, sí. No se ve muy castigado. Le partió aquí un par de piezas que ya le mandé para golpe y demás. Es que eso es lo más normal del mundo. Pero es que esto... ¿Para eso está Ramón? Es que esto... Muchísimo, esto es que esto es que una máquina. Vamos, por cierto, por ejemplo, ahora me acordaba porque el otro día el amigo Fran Arconi mirá lo que me hizo. Mirá que mira qué guapo, mirad que cosa más casera. Totalmente dije que le tuvo que ahora al bolso de la mujer le falta un trozo, un corazón, <laughs> pero este corazón no. Este no. Mirá que, que tiene un grabador enlace. Mirar que, mirar que grabada, como, como siempre, mi sueño, Ducati. Y aquí, RC Pro. Esto es maravilloso. Le falta el Granada, pero bueno, nos gusta también. Nos uh -huh. gusta así perfectamente porque sí, el, el, coche lleva, el, coche el que lo lleva, lo sabe. Y a la italiana le ha gustado también. Para sí. poder llevar, y además, está guay porque, bueno... Eh, aunque mi moto no tiene, no tienes que poner la llave, te la echa al bolsillo. Pero si tuviese que ir pegando en el depósito, pues esto es lo suyo. Eh. Los llaverillos estos para que no hagan... Y si no estos para que vayas tomando por el bolsillo. Exactamente. El y esto es completamente casero. Además, fijaba, esto está cortado a mano. Cortado a mano, cosido a mano, que eso, por las tardes le gusta cocer pimiento, al maestro Arcón. ¿eh? Uh, los pimientos con para los gochazos de, de la bahía. Exactamente, para sacar los pimientos de los rabos los va, lo va, lo, lo va cociendo. Bueno, Frank, muchísimas gracias que... Esto siempre son, estos, estos detalles, de verdad, cuando se ve la artesanía y el tiempo que se dedica, para mí, esto tiene muchísimo valor. Esta también. Sí. Esta, esta también tiene su valor. Pero bien harto. Sí, sí. Pero sobre todo. Lo importante de esto es la artesanía, el tiempo, la dedicación y haberle descargado el logo, haberse hecho lo de RC Pro, lo de Ducati, haberse lo trabajado y luego haberlo costado. Esto es maravilloso. También me hizo, me regaló un soporte para poner mi TLR 1.5, porque él tiene el DBXL. Eh, tiene el DBXL, la Azuga, eh, DBXL, Azuga, el Radi y, y algo más. No, creo que tiene. creo que tiene esos tres. Volvemos, claro, yo eh, ha sido todo sobre la marcha, lo otro ya estaba grabado y ahora eh, os cuento. Eh, os, voy a, os voy a arrancar el coche pues para que lo veáis, ¿vale? Y además le quitamos, le quitamos aquí un poquito tortinglado, pues ya lo estáis viendo, el escape que está viviendo de Nova Rossi. Le hemos colocado el escape. Eh, para colocarle el escape hemos tenido que aquí adaptarle un poquito hacerle otros taladritos nuevos para que vaya girado y el humo lo eche hacia abajo además este es reforzado de nova Rossi para que lo eche hacia abajo y aquí también le hemos cambiado el hemos girado el, el soporte porque el escape que trae el coche original eh, es específico para este coche que lo hace HPi entonces no tenía las mismas cogiditas y nosotros pues se lo hemos adaptado la fundita lo por granada eh, los, los servos como habéis visto además en el taller que los lo hemos puesto el sistema de de la, de la velocidad trasera y ahora os voy a enseñar os voy a poner un, un vídeo de cómo lo he arrancado después de que el coche llevaba ya parado como un par de semanitas o por ahí vale que no lo habíamos arrancado la última vez para que sepáis cómo se arranca cuando lleva un tiempo parado pero como os digo ahora en el vídeo aunque sea prácticamente un día para otro tenéis que seguir esos pasos venga os pongo el vídeo y seguimos pues os voy a contar lo primero la carburación ojo que esto no significa que la carburación que tiene este coche sea la misma carburación que vais a tener vosotros en vuestro motor, aunque sea el mismo coche. ¿eh? Cada coche, cada motor, eh, según el rodaje que le hayamos hecho, según el uso que le estemos dando, eh, va a tener una carburación distinta. Por eso a mí no me gusta deciros nunca la carburación que tiene ningún coche. Porque aunque sea el mismo modelo, el mismo motor, no significa que el vuestro vaya así. Porque no tenga el mismo número de bujías. No tengáis la misma presión de, de altura en la zona donde viváis. El coche haya estado rodado de una manera, haya estado rodado de otra. El nitrometano no sea el mismo, ni de la misma marca. Ni el mismo porcentaje, es que es muy complejo. Todas las carburaciones eh, no hay que estar mirando eh, milímetro a milímetro. ¿Cómo es la carburación de ese coche? Es que la carburación del coche la tenéis. Tenéis que aprender a carburar los coches, que ya en otros vídeos os he explicado carburar los coches. Pero bueno, yo os voy a contar la carburación para que veáis que yo, por contar la carburación, <laughs> a mí me da igual, pero que esto lo que lleva es a confusión, porque esa es la carburación que tiene este en este momento aquí en Granada, estando el coche recién rodado. Pero esto va a cambiar conforme lo rodemos, conforme lo rodemos o a Iván le llegue a donde él está, en la zona en la que él vive de España, que no tiene la misma diferencia de la altura con respecto a nivel del mar que tenemos nosotros aquí. Y esto eh, tendrá una. Un, habrá que ajustarle en verano, luego habrá que cambiarle en. El invierno porque en el verano se va a calentar más tenemos que abrirle el alta es diferente las calculaciones, pero eso ya tenemos vídeos específicos sobre esto que os lo explico paso a paso pero yo os cuento la, la calibración el tornillo de baja el tornillo de baja siempre es en el que ataca el servo se le abre manualmente el coche está apagado y ahora le vamos a contar cuántas vueltas tiene el tornillo de el tornillo de baja con el gas tirado siempre que si no abocardáis la hembra de, de la baja y entonces ya la habéis liado entonces siempre que esté abierto el gas Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y media. Quitamos la media 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora mismo este motor está en 5 vueltas y media en baja. Y el alta, a tenéis aquí,

Ya lo tendríamos, el tornillo de alta, 6 menos cuarto y 5 y media en baja. Y el relentí, ¿cuánto tiene que estar abierto? El relentí, ya os lo he explicado también otras veces, que eso es a gusto. Si veis que el coche se para, tenéis que subir el relentí. Pero es que luego el relentí, como tenga el tornillo de baja, le va a afectar a relentí. Por lo tanto, no hay un ajuste perfecto para el tornillo de relentí. Otra cosa muy importante a la hora de arrancar un coche, cuando el coche lleva parado. Tiempo, cuánto tiempo nos referimos. Pues de un día para otro, de un día para otro, ya vamos a tener que hacerle esto, porque el nitrometano se nos seca adentro. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos pasa? Que crea como una peliculilla, como un pegamentillo, y no nos deja entrar y gente dice, no, yo es que le abro una huerta el tornillo de alta y lo arranco y después se la cierro. Eso es porque ese pellejillo, ese aceitillo que ha dejado ahí viejo, al abrirle, pues lo estés como desatonando un poco. Y por eso arranque, luego la tenés que volver a ajustar. Pero eso estamos vengan a dar al tornillo paliza y paliza y paliza. Y yo, mi punto de vista no es ese. ¿Qué prefiero hacer? Lo siguiente. Cogéis y os aseguráis que esté muy limpio dentro donde, la culata donde va la bujía. Porque si no está limpio, y ahora quitáis la bujía. Siempre cuando quitéis la bujía, asegurado que está súper limpio dentro el motor. Porque si no lo hacéis. Eh, vaya a ser que entre mugre dentro Cuando ahora quiera salir la gasolina y demás O os pilla en mitad del campo Eh, voy a probar en un segundo, a ver eh, A ver si el chip, es que tiene carga y tal y cual Y entonces quitáis la bujía Se os mete ahí lo que sea por y tal y cual Y luego se gripan los motores solos Y no se gripan solos Habéis sido vosotros que habéis metido ahí porquería y demás Entonces, para quitar una bujía Para quitar una bujía y exponer el motor como una herida abierta ahí, eso tiene que estar muy limpio, tenéis que soplarlo, un pincelillo, aire comprimido soplarle y entonces quitarlo, si no, no quitáis la bujía, esto, este trabajo siempre, esto se hace siempre antes de entrar en vuestra casa esperad que me voy a un poco tío, el, el moco este, como os estaba diciendo, este trabajo lo tenéis que hacer siempre antes de salir, porque sabéis lo que os puede pasar una, que no hayáis cebado. Dos, que no tengáis batería o pilas en el coche o en la emisora. O tenéis el chip descargado. En fin, os puede pasar un montón. O la bujía quemada. Os puede pasar un montón de cosas. Entonces... Cogéis el coche a la remanguillé, os vais al sitio, allí en mitad es habéis traspuesto a donde sea, estáis ya esperándote el cuñado, el vecino, el amigo, el primo, el colega que tiene más coches, que tal, y ahora tú llegas allí y Zetaro ya no ha echado llave de bujía, Zetaro eh, el nitrometano, tenía el, el, el nitrometano viejo ahí dentro del depósito, el chip ahora no tenía carga, ahora está la bujía quemada, y ya está, ya la liamos y ya nada, yo no tenía batería el coche, te que cargas, pillado, uy, sale el coche escopeteado. Entonces, todo esto tiene un protocolo. Y además, como os estoy diciendo, eh, ya sabéis que últimamente no, no grabo muchos vídeos de Nitro y demás. Primero porque, bueno, porque es un artículo que ahora mismo pues se vende menos. Lo segundo que los vídeos de Nitro, esos los grabo por privado para cada uno, para cada coche, para cada usuario. Eh, según también los conocimientos que tengáis de demás, os grabo un vídeo personalizado a vosotros. Pero sobre todo, no me gusta grabar vídeos de los Nitro. porque eh, yo los comentarios... Es que he hecho lo que decía en el vídeo, a mí no me funciona. O eso no lo está haciendo bien. Es, estoy... A ver harto entre comillas llevo muchos años con esto y, y, y yo sobre todo lo que quiero es que no dé problemas y que disfrutéis el coche de la mejor manera posible entonces los consejos que os doy es para eso pero son específicos para cada coche para cada motor y para cada usuario entonces si ya tenéis un coche que ya lo tenéis trillado no lo habéis hecho mantenimiento no lo habéis limpiado no lo habéis cuidado pues no tiene nada que ver con un coche nuevo bien rodado eh, con una serie de componentes mejorados esto no tiene nada que ver con un coche que vosotros tengáis 10 años allí arrumbado allí parado y ahora no funciona y tal y este coche logo. Me comprendéis, entonces por eso no me gusta mucho tampoco grabar este tipo de vídeos, porque es que las críticas, como yo digo, mientras sean constructivas, bueno, pues sí, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera, me parece perfecto. Pero es que eso lo he hecho como has dicho y a mí no me funciona, pues porque tendrá una pila de cosas que no estarán bien: eh, tu bujía, la compresión, tendrá el pistón rayado, eh, tendrás más la electrónica, que aunque para que arranque carbure no tiene nada que ver la electrónica, pero a lo mejor tienes mal el embrague, tienes mal las transmisiones y entonces el coche eh, cuando echa a andar no puede, el motor y rompe. Uf, esto es que hay tantísimos un montón de cosas que puedes tener mal que es que mmm, no se puede no, no se puede ahora mismo decirte si haces exactamente esto te va a funcionar el coche, yo digo que si el coche lo tenéis bien y demás, que normalmente desde que tenéis el coche nuevo si cae este protocolo y os va a funcionar bien, bien limpito lo de la bujía y ahora quitamos la bujía, hay bujías que son turbos y bujías que son normales la diferencia es que las turbos son cónicas por la punta eh, y las normales pues tienen una arandelita de cobre creo, eh, recordar que la que simplemente lo de turbo es porque se pone más rápido porque la bujía es exactamente lo mismo es exactamente todo igual nada más que la punta pues es cónica esta por ejemplo la normal es plana y tiene arandelita la arandela se ha quedado dentro del coche bueno pues como está dentro es que no, no lo podéis ver ahí, pero bueno, yo sé que está que está ahí dentro, que es una arandelita, más como esta que le estáis viendo que tengo yo aquí en el chispo, porque muchos muchas llaves de bujía, he dicho chispo, muchas llaves de bujía tienen para enroscar, ¿vale? Entonces le podéis poner aquí, o las bujitas viejas que tengáis y demás, que aunque ya tenga a lo mejor el último filamento roto, pero os puede servir para saber si el chispo tiene carga o no tiene carga, y no tengáis que estar quitándole la bujía al coche, porque cuando ya os desconsoláis o por veis locos, ya os leáis a tocar la a toga, a todos los tornillos atrás, y a lo mejor era chispo que no tenía carga, o veis que la bujía, o le ha pasado otra cosa al coche, coche, sobre todo también muchísima, muchísima tranquilidad con el coche, que el coche no funciona y tal cual, tranquilo, guardarlo, sacarle su combustible, desconectarle su batería y con tranquilidad. A la casa con el coche y allí lo miramos tranquilamente y vemos a ver qué es lo que le pasa al coche, ¿vale? Pero no queráis en el desatolladero y tal y eh, cual. Si hacéis las dos o tres cosillas clave y veis que si sí tenía batería el coche, si sí está la bujía, todos los filamentos le arden y está todo bien, pues mira, a lo mejor le ha pasado otra cosa, se ha descarburado, habéis vuelto a la carburación con la que funcionaba y tal, pues a lo mejor le ha pasado al coche otra cosa, ¿vale? Pero no, a no aturulléis y tal, porque rompemos las cuerdas de los tiradores, quemamos las mesas de arranque, la liamos, ¿vale? Entonces, siempre este protocolo con tranquilidad, como cuando uno se vaya a pescar y y Sabe uno de pescar o tiene esa paciencia o a cazar a cualquier cosa de estas, no con la bicicleta, con la moto de ruta, de excursión. Eso el día de antes lo preparas tú. Le miras todos los niveles a la moto, te aseguras de que arranca, que te llevas todas las herramientas, que llevas tus papeles, la presión de los neumáticos, te preparas tu ropa, tu casco o cuando vas a pescar tu caña, tú que tengas todos tus aparejos en tu caja de, de aparejos, tu cebo, la silla la mesa, la cervejilla fresquita. Te lo preparas tú con tranquilidad. Eso no es que tú llegas de pronto, ¡Eh, me voy a pescar. Y ya está, y quitar llevado, está eso preparado. Estaba la caña, estaban todos los utensilios. Pues esto es lo mismo. Esto no es, venga, que me voy con el coche y lo cojo allí de un puñado de la cochera donde lo tenga ya arrumbado. Y dale, me, me voy con él y ya está. No, esto hay que preparar las cosas. Es más, cuando son coches nitro y los eléctricos, igual a ver cómo están las baterías de carga Si están balanceadas. Porque luego nos pasa que una batería no estaba cargada del todo la hemos enchufado con la otra. Ahora se ha inflado, es que se me ha roto, es que, te, es que me ha pasado. Eh, la has roto tú, la has roto tú porque no has tenido ese cuidado. Entonces no has seguido el protocolo. Entonces esto hay que seguir su protocolo y. Una cosa por seguridad, que también os digo, es que cuando transportéis los coches de nitrometano, mucho ojito con que el coche tenga nitro. Sacarle el nitro y la batería, se la quitáis y lleváis la batería independiente con vosotros. Y el coche, si va en el maletero, ojo, que se puede aborcar. Y aparte de que se os va a derramar el nitro y vale una pasta, vaya a manchar todo el coche, vaya a manchar el maletero del coche. Y si le tenéis una batería puesta o está por ahí la emisora o lo que sea, tened en cuenta que tenéis una fuente de ignición, que sería una batería, más tenéis una fuente de combustible que sería el nitrometano que lleváis Así que, ojito con eso Porque, no sé si alguna vez habrá pasado Pero claro, entre millones de coches que están vendidos Alguno lo habrá pasado alguna vez Que se haya comunicado una cosa con otra Y o echar de el maletero Al igual que os digo con las baterías, el lipo de los coches Cuando terminamos con la batería del coche Terminamos el coche, metemos el coche en el maletero Y las baterías nos las ponemos nosotros en los pies Nuestro en el esterillo del acompañante O nos lo ponemos por ahí a mano Que no vayan conectadas ni puestas en el coche pues, yo siempre lo hago y a mí nunca me ha pasado nada Y tal y cual, ¿Sí? Claro que sí, eso es. Eh, yo siempre me, me he puesto, eh, me pongo el casco en la moto y nunca he pegado ningún cabezazo en el suelo, pero lo sigo teniendo puesto porque el día que pegue el cabezazo, pues si no llevo el casco, me, 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 me trozaré la cabeza, la almendra. Pues esto pasa lo mismo, hay que ser prescabios y, y tener en cuenta eh, toda la seguridad, como cuando cargamos nuestras baterías lipo y demás, de nunca dejarlo solo el cargador ni poner cosas y poner cosas combustible alrededor porque nos podemos tener un percance. Y el día que no olvidemos, el día que pase algo, tengo una avería o, o tal la liamos en cambio si hemos sido precavidos aunque se líe pero como no había nada que prendiese alrededor y no lo habíamos dejado solo pues rápidamente vamos a poder sofocar ese conato de incendio y vamos a poder apagarlo y no vamos a tener un percance más allá del daño económico de haber perdido la batería o el cargador o lo que sea pero eso es pecata minuta pero si no arde la cochera o no arde la casa o alguna criatura sufre algún percance por eso ¿Me comprendéis? Que eso es lo mismo que cuando uno va a freír un huevo. Eh, que es lo mismo, pues nos vamos a poner en los trapos de la cocina allí en percuido de aceite alrededor de la hornilla. Vamos a encender el fuego, que se nos esté salpicando el aceite allí, le vamos a tirar el huevo sin estilo con pay para que se y nos vamos a quemar. A ver, que le habrá pasado también a alguien. Pero tenemos esas cosas en cuenta y o cuando van, te vas a cortar una lonchilla de, de lo millón embuchado tendrás también que tener cuidado de no llevarte el dedo por delante eh, ni, 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 ni con el cuchillo pinchar al que está enfrente sentado tuyo de la mesa. En fin, que son cosas, pues con esto pasa lo mismo. Tenemos que tener en cuenta una serie de cosas para no tener ningún percance. Bueno, eh, sigo, que se me va el vino en cata y es que estoy, ya sabéis, estoy aquí a, a sol y hacía ya que no grabamos vídeos de esta... De, de nitro y os estoy ahí explicando o estoy explicando cosillas Seguimos con el gas abierto lo, Os recordáis que estábamos con el gas abierto y el coche apagado Hemos quitado la bujía Ahora cogemos un papelito Lo colocamos dentro No hace falta que llegue a, a pegar dentro Y si tenemos tirador Le vamos a tirar la cuerda Si tenemos mesa de arranque Lo vamos a poner en la mesa de arranque O en este caso Que tenemos el, el taladrito Lo vamos a hacer con el taladrito eh, Yo en este en este momento Os recomiendo Que le, que le sopléis, ¿vale? que le sopláis un poquito a esto para que le para que le saquéis o sea para que podáis llevar el coche le soplo ya le he soplado eso el nitrometano, mata todas las bacterias así que tranquilo y ahora ya una vez de que le hayáis soplado tenéis cuenta tenemos la bujía Aquí no lo vamos a arrancar aquí vamos a enjuagar el motor le metemos la coruita por aquí aquí por este ¿no? por el del medio y ahora le damos con el dedo en el escape para que siga mandando presión. Todavía no sale. Ya está empezando, pero todavía no. Todavía le queda. Está abierto, sí. sí. ¿Ves? que le voy dando a ratillo, no, no, lo mantengo, no lo mantengo mucho rato pulsado el motorcillo de, de estos pues que son como mucho, 8 o 10 segundillos todavía no nos sale Vamos a seguir yo ya, ya voy empezando a goler aquí a nitrometano, pero todavía no ha salido ya está empezando a salpicar un poquito pero todavía no ha salido bien para que te se enjuague. <laughs> Le seguimos dándole. Imaginaos cuando estamos tirándole con la mano y tal, igual, que tenemos que, no es que estar pegando tirones. Tardamos un ratillo hasta que le llegue el nitrometano hasta el final, ¿eh? Es que empieza a manchar un poquillo, pero no lo suficiente. Le voy a volver, le voy a, volver a soplar para cebar más. Y otro esto es que me gusta que lo veáis, que lo veáis en directo, porque lo podía cortar. O lo voy a cortar y, y darle aquí un segundillo y que veáis que tiene un segundo y ya está. Pero ves que no es un segundo. Es que es mucho más. Ahora no le estoy poniendo el dedo en el escape, pero lo voy a meter el dedo aquí para notar yo el nitrometano. Ahora lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya se ha llegado. la segunda soplada y ya está. Ya está el nitrometano cayendo. Ya tendríamos el, el coche completamente cebado. Y ojo, porque ahora... A lo mejor tenemos mucha presión, ¿vale? Ahora ya le corto el gas, vamos a dejar un poquito. A lo mejor ahora tenemos muchísima presión de, eh, de nitrometano porque se, no ha cogido mucha presión y no hay que apretar la bujía del todo y más cuando estamos ante, ante un motor, ay, no lo he encontrado, ante un motor tan nuevo, ¿vale? Así que yo, por ejemplo, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, el elemento, ahora, se me ha movido, ahora se me ha movido, la la granderita. Se me ha movido la arandela Bueno, pues a esperar, Que ahora, sí me está, ahora me está dando la arandela me Tengo aquí el que lo tengo limpio Voy a intentar sacar la banderita para afuera Estas son las cosas Vale, que se me había quedado Me había quedado la arandela Aquí en... ¿Veis la arandela como lo decía? Y entonces pues no quería No quería la arandelilla ponerse en su sitio Mira, voy a ponerla y veis que se queda muy onda pues otro otro truquillo que yo le hago es que no sé por qué no lo tiene es pues, ...cojo un papelillo le meto un papelillo ahí y entonces ya pues la bujía bueno, no se va tan para atrás ya se queda ya se queda la bujía donde yo donde yo quiero por cierto ya que estamos probamos de que si batería. a batería poner rojo tiene batería ...la bujía otra vez lo explicamos una vez que el coche ha arrancado el coche se queda que ahora se pincha el perno de la bujilla en el papel y eh, ahí. Ahí es una vez que el coche ha arrancado vamos a la candelita y ahora se la colocamos se mantiene incandescente ¿eh? es como el calentador de un coche diésel que, que primero se pone incandescente y después ya eh, el, el, el motor ¿no? pues se lo mantiene incandescente ya de las mismas explosiones ¿no? pues con el nitrometano pasa lo mismo bueno, pues esta... es este, el... le vamos a llamar el, la, la bujía, la, la bujía golosona, la que no quería, la que no quería que yo la pusiera. Además, esto siempre os tiene que entrar suave. Con el dedo. Si no entra suave, malo, ¿eh? Eso no, no puede estar duro al principio ni nada. Que, ¿Sabéis lo que le pasa? Que está. Ahí torcida puesta en la llave de bujía, ¿no estáis viendo. Mi truquillo del papel ha estado muy bien está muy bien hasta que hasta que me, hasta que no está estando muy bien. Lo voy a meter una milla más para abajo con el destornillador porque me está dando ya voy a explicar el truquillo. Venga. Ahora. Venga, y ahora vuelvo a siempre limpiar la punta del destornillador cuando le vaya el y a la o lo que sea que no vaya a pegar que no vaya a pegar la irritación Ahora. Venga. Yo como ya la he burcado y todo, entonces se le ha salido un poquito de nitrometano. Yo lo voy a apretar, entonces una vez que lo tenéis que ha hecho tope, un apretoncillo. No apretáis ahí hasta que le salga cargo, que, que os lo podéis cargar. Y ahora, pues lo vamos a poner encima de algo. Y como tenemos aquí la caja de la emisora, no, no lo voy a poner lo alto de la caja de la emisora, porque sabéis lo que pasa si lo pongo lo alto de la caja de la emisora, que tiene el escape mirando para abajo, y lo vamos a poner esto hecho un asco. Y como tengo yo por aquí mi bancarita, pues lo voy a poner en una bancarilla. Que además, como es de esta, de esta regulable, vamos a darle para arriba para que podamos arrancarlo aquí, porque el coche siempre hay que darle un pelín de gas. Con todo el arranquito estáis viendo no le hemos puesto, no le estamos dando la electrónica, no la hemos encendido ni nada, en un principio, pero es que no hace falta. Entonces, una vez de que lo tenemos, tened en cuenta que el coche manualmente le estamos dando un poquito de gas, ¿vale? Le damos un poquito de gas, le hemos puesto la bujía, ahora preparamos el arrancador, o en este caso si tenéis tirador de cuerda. Pues Estamos preparados para tirarle Porque esto es ponerle el chispo Y la empezamos a dar La ponemos Le he tirado Y ha bloqueado, ¿no? Vale, por pues eso que tiene muchísimo aprecio Aflojamos la un poquito Volvemos a colocar Ponemos el chispo me significa que necesita relentí y todo aquí ha tirado aquí todo este todo este charco esto de aceite que lo voy a limpiar aceite con nitrometal ya una vez que ha tirado eso ya hemos, ap hemos ap apretado la bujía y lo que necesita el coche es subirle un poquito relentí por eso se ha por eso se ha escalado entonces ahora nos cogemos nos venimos al tornillo de relentí que lo tenemos en este coche en este lado a ver, no está. estará en este javier Podéis creer eh, para, que, para que veáis, aquí sí está en este lado, está por el lado del escape. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, yo voy a probar a darle media vuelta. A ver si con esa media vuelta tiene. Y ahora lo vamos a preparar y lo volvemos a arrancar. ¿Veis que le cuesta Ya me voy a permitir Que me vaya sonando un poquito Porque si no Estoy nada más que parando el vídeo Es que la alergia me tiene loco ¿Veis que le cuesta salir? ¡Wow! ¡Oh! Que le cuesta, le cuesta salir Pues mira, la vamos a cerrar Un poquito ¿Os acordáis que tenía Que tenía Como cinco vueltas y media Por ahí en baja? Pues mira, Lo vamos a coger Y a lo mejor ahora Le tenemos que aflojar relentí. Y le voy a Le voy a cerrar en baja Le voy a cerrar Media vuelta Media vuelta en baja y en alta, que tenía como 6 menos cuarto, le voy a cerrar un cuarto. Entonces ahora tenemos 5 vueltas y media. Y aquí teníamos pues 5 vueltas. Ahora también es 5 vueltas y media en alta y ahora 5 vueltas en baja. Y el ralentí, a lo mejor ahora lo tenemos que volver a tocar. Volvemos a poner. Volvemos a poner todo el este de abajo. Aquí. Aquí. Perfecto. Eh, es que no estira, no está en rodaje todavía. Le hemos gastado. Aquí unos 6 o 7 depósitos para que el coche pueda arrancar bien. Pero ahora lo que necesitamos, estos depósitos son grandes, ¿eh? ¿Vale? Estamos hablando sobre un litro y medio de combustible por ahí le hemos gastado. Entonces, ahora ya lo que necesita el coche es que con esta carburación nosotros le gastemos un par de litros más. Y cuando le hayamos gastado un par de litros más, en baja no va a hacer falta tocarlo porque en baja tiene buena salida. Eh, y en baja, en baja no gripamos el coche. En baja lo que hacemos es que sube eh, la aceleración de primera y sube el Relentí. Entonces tenemos que estar ajustando el Relentí con el tornillo de baja. Pero. En alta para que estire un poquito más, entonces luego le iremos cerrando. Pero primero, aunque parezca que el coche no ande y tal, igual vamos a dejarlo así. Vamos a estar andando con el coche porque el rodaje es lento. Vale, necesitamos un rodaje lento. Necesitamos gastarle eh, un par de litritos al coche. Y Cuando le hayamos gastado dos litros, le vamos a cerrar otro cuartillo de vuelta y le vamos a gastar otro litro más. Y después le vamos a cerrar a lo mejor, otro cuarto de vuelta, solamente un cuarto de vuelta de cada, de cada dos litros en un principio y luego de cada litro. Y ya vamos a controlar la temperatura. Vamos a estar registrando temperatura de que el motor no nos suba de 100 grados. Y se lo vamos a registrar por todo el motor. El, con el láser. No desde lejos de desde un metro. Desde le, y y enfocando las coche. No, no. Que pegue, que pegue el láser. Entonces le vamos y mantenemos el gatillo pulsado de láser Y registramos por todo el motor. Donde nos dé. La máxima, el máximo punto de temperatura, esa es la temperatura a la que está el motor, no está otra, ¿vale? Así que esto, o este tip, o este, este, este trozo aquí de media hora, Explicado cómo se arranca, cómo se limpia eh, la carburación que tiene y tal y cual, eh, es lo, lo oportuno. Y ahora, venga, vamos a seguir con el vídeo. Pues ya habéis visto la tarea que tiene arrancar. Que tiene arrancar el cacharro. Pero es que así son los coches de, de nitrometano. Entonces, eh, es verdad que los eléctricos también tienen sus peculiaridades, también tiene su faena, pero los nitros también la tienen. Y la tenéis que ver. Así es la realidad de un coche nitro. Entonces, el que tenga la paciencia y tenga las ganas y tenga eh, pues eso, de la ganas de seguir el protocolo de todo esto, os puede dar un coche nitro. Y si no, no, pero eso es lo mismo que si tenemos, que si queremos tener aviones de radio control y demás. Eso eh, tiene también su protocolo, o como he dicho, o la pesca, o, o el mundo de las motos, lo que sea. Ay, yo tengo moto y yo la cojo y tal, igual. Bueno, eh, pues ya está. Pues, eh, que cada uno haga que cada uno haga lo que quiera, pero luego tendremos problemas y nos pegaremos susto y tendremos historia. Como ya arrancado, que no hemos tenido arrancado ahora mismo, porque yo estoy haciendo todo el vídeo de continuo. Pues simplemente ya colocamos. Os voy a enseñar cómo funciona la marcha atrás, que creo que es muy guay. Ponemos chico, que, que caliente un poquito. Vamos a darle un pelín de relentí. Vamos a subirle un poquito de relentí porque está bajillo de relentí. Y por eso, por eso me está haciendo esto. A ver si le he dado, que es que no sé, no, ni lo estoy viendo. Porque hay aquí un humo de estos malos del nitro que se te mete. Se te meten los ojillos y con la alergia, ¿sabes? Que los tengo ya delicados. No os digo nada. <laughs> para ajustarle vale, le toca un, un pelín y a lo mejor me he pasado al darle aquí con el estaloneo que yo digo es que estoy viendo entre poco mira, y nada, a lo mejor le he dado demasiado relente. Vamos poniendo otra vez de nuevo. Estas son las, las historias. seguimos con relentí muy alto tenemos el ralentí muy alto y tengo que seguir quitándole un poquito de ralentí ya está que vamos a hacer que hasta que le encuentra el punto a ralentí a todo es que no os imagináis ¿eh? mirad este problema que me estoy volviendo loco porque el coche se me acelera solo y mira lo que me he dado cuenta que le está pasando. Fijaos Aquí. A ver si lo enfoco bien para que lo veáis. Mira. Aquí en el fuelle del gas. En el fuelle del gas que lo tenemos ahí. Cuando yo acelero. Se me queda al frenar. Escuché el tranconazo que pega. al acelerar. Cuando freno, de pronto se viene la acelerada un poquito para adelante. Y es porque al frenar, claro, el freno tiene que ejercer mucha fuerza para pegar la, la frenada. Y entonces hace que el gas, ¿veis? Tiene, tiene ahí un movimiento. Pues este problema que tenemos aquí está haciendo que el coche a frenar se acelere solo. Entonces hay que estar manteniéndolo. Frenado y me estaba volviendo completamente loco hasta que me he dado cuenta de esto: de que es que tira del barril. Por lo tanto, aquí tengo yo que hacerle algo para que el gas se mantenga con un muelle y lo mantenga atrás y nos permite que, aunque el freno tire, no nos haga todo este juego. O aquí también voy a ver, en vez de que tenga aquí tanto muelle como tiene, a ver que os lo gire. En vez de que tenga aquí tanto muelle como tiene Ponerle un trocito de macarrón, un poquito de silicona Para que tire menos Estos sistemas de aquí también, de, de este, este servo que tenéis aquí ¿Veis? Esto acelera aquí Y luego al frenar, como que se queda aquí Con este salvacervo lo protege ahí Pero, ¿ves? Es que eso no... Mmm, no me gusta Pero lo que viene siendo... Lo que viene siendo nada Pues eso es lo que me gusta Nada Por lo tanto esto vamos a ver... Vamos a, ver cómo, vamos a ver cómo soluciono esta papeleta, porque además tenemos un cervo aquí de muchos kilos para que esto frene bien, pero no me está gustando el, el recorrido que le manda atrás al barril. Es que es una, una historia. Venga, vamos a solucionarlo. Lo habéis visto, ¿no? Lo que lo que le pasaba. Y era porque el fuelle. Ahora ya le he puesto yo este, este muelle con esta. Con este sistema. Eh, y ya eh, le he puesto aquí para que tenga movimiento. Más el servo que tenemos aquí. Entonces ahora, cuando yo acelero. Siempre vuelva atrás, frene o lo que sea, siempre el fuelle está comprimido. Tiene un pequeño movimiento porque es normal, pero aceleramos, pero se queda ahí, comprimido. Cuando frenamos, siempre se queda. Esa es la clave, esa es la clave. Así que ya. Eh, Así hemos solucionado este problema. Si a vosotros os pasa, porque ya lo habéis visto como lo intentaba arrancar. ¡Wow! ¡Oh! Y se me aceleraba. ¡Oh! Y se me aceleraba y se me aceleraba. Y ya estaba loco, ¿eh? Loco. Digo, será el relentí, será, pero no era ni el relentí, ni era la baja. Era que el, este salvacervo estaba mandando, como no tenía aquí, cuando lo hacía fuerza al frenar, pues... Se lo traía un poquito para atrás, entonces, claro, cuando frenábamos, frenaba y cuando soltaba el freno pues, se aceleraba un poco solo y se aceleraba un poco solo. Y no había manera a no ser que tuviésemos el freno cogido, una locura, una locura. Eso no puede ser ni trimando la emisora, no había forma. Ahora que para hacerle eso, mirad todos los artilugios que me he tenido que preparar para hacerle ahí un na, esta mijilla de, de na. Y he probado, he probado todo. <laughs> he, probado, he estado probando aquí, llevo dos horas para simplemente hacer esto, ir dar con, con lo suyo y ya que funcione. Venga, ahora sí, voy a poner el móvil bien el trípode y vamos a ver cómo funciona la marcha atrás. Ya no vamos despidiendo que no vaya el vídeo como va todavía no las tengo todas conmigo y, y no voy bueno en la f hacia adelante en marcha adelante y te la vamos para atrás ahí le entra la marcha atrás vale para atrás marcha atrás siempre tiene que estar el coche con las paradas si no <laughs> si no reventamos transmisiones vamos a ver todavía tengo que ir el destornillador porque todavía todavía puede tener algún ajuste algún ajuste estos motores por es lo que os estoy diciendo esto que tiene muchísimos ajustes Vamos a ver. Y a frenar. Veis, todavía cala. Entonces tenemos que darle un poquito más de relentí es que hay que encontrarle, hay que encontrarle el punto. Eso no es una carburación con hay que encontrarla. Sigue parando. Tenemos que volver a darle. Tenemos que encontrar hasta donde no se nos cale. Y aquí ya vuelvo otra vez con, la, con el rollo del humo. Ya vuelvo otra vez con el rollo del humo. Hasta donde frenemos y no se cae el coche. Ese es, este es el kit de la cuestión. No tiene, no tiene otro. <laughs> Es ¿eh? es que no, no imagináis el humarín que suelta el motorazgo. Este, esto suelta humo, pero vamos, no hay manera. Estoy llorando como, 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 madre mía. Ah, bueno. <laughs> bueno, ya después de tanto lloro, por cierto, una cosilla que no, no he enseñado: eh, no había manera de meterle el receptor porque estos coches llevan el receptor aquí arriba. Como no he podido ponerse, lo, lo voy a acercar un poquito. A ver, a ver, a ver. No había manera de que la tapa cerrase. Le hemos metido una, una cima de 2500 mAh. y Bueno, Iván nos ha pedido dos, dos baterías, 7,4, porque ya los dos servos van a 7,4, que sobre todo de acá eh, es gordillo para este coche, pero bueno, más vale que sobre que no que falte, como la emisora se puede ajustar, no hay mucho problema. Eh, y el de la dirección es el 35 kg como ya habéis visto. Y van los dos a 7,4 y el receptor también. Entonces he tenido que meter receptores ahí. Y cuando los receptores los metéis de canto para que el sistema de la VC os funcione bien. Y el AVC eh, mande bien la orden. Es muy importante que lo recalibréis estando puesto de canto. Porque si no, no reconoce el giroscopio bien en qué posición está. Y puede hacer que no os funcione. ¿vale? Entonces eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Cuando... Además, es, que, es que mola mucho. Es que mola, es que mola, es que mola mucho el sistema de la AVC. Fijaos. Fijaos que chulada. Fijaos que chulada. Va hacia adelante, ¿veis? Y está funcionando la AVC. Y ahora le meto la marcha atrás. Se desconecta la AVC. Para atrás, para nuestras maniobras. No se conecta. No funciona la AVC. Le damos hacia adelante y otra vez el AVC se le conecta. Eso es una. Eso es una pijada. Es una pijada total. <laughs> es una pijada total. Es que es una chulada, es que una chulada. Es que es Spectrum y su chulada y su virguería. Vamos a ponerle. Eh, vamos a ponerle la, la batería al pequeñito para que veáis el pequeñito. Y os voy a contar otra cosita sobre los neumáticos que va a ser también muy interesante. Por cierto, que lo que os estaba diciendo, al colocarle la batería, que se me había pasado esto, al colocar la batería hemos tenido que eliminar, ya he eliminado yo a cosa hecha el interruptor, lo he quitado. Eh, ¿Por qué? Porque ya cuando estamos hablando de baterías líquidas y cual, que se nos puedan descargar más de la cuenta, lo bueno que la emisora, la emisora aquí. Se le ve el voltaje que tiene, veis aquí está marcando cuando está cargada, os va a marcar 8,4 y luego ya pues una vez de que llegue a todo tirar a los 65 voltios medio por ahí, ya tenemos que, que aquí podemos configurarle, podemos programarle una alarma para que no salte, ¿vale? Así que eso es una eso va a ser una cosa guay. Eh, y ya la vamos a dejar siempre desconectada. Entonces, cuando no lo estemos usando, no tiene ya interruptor, ya desconectamos y ya pues lo dejamos, lo dejamos guardaico, todo ahí y desconectado. En un principio, ya os digo, tendríamos que quitar la, la, emisor, la batería. De hecho, yo la, la voy a quitar por una cosa muy simple, porque como ya este coche ya está con, todo comprobado y todo perfecto, verás que mientras esto aquí, que es que esto tiene aquí su, su tapaderica. Los, los que tenéis uno de estos, ya sabéis, lo complicáis yo cada vez que ponéis y quitáis una batería o lo que sea, es una, una locura. Y ahora ya le colocamos su tapita: tapita de, de anchoa o de berberecho. Una cervecilla fresquita, y es que es, ya hoy están ya haciendo la hora, ya la hora de la cervecilla. Ya no os no pensáis, no pensáis que no, Bueno, y aquí la dejamos colocado Vamos a ver, el chiquitín, y ahora seguimos. Mirad que bien le entran las la baterías, las 4000 de 11,1 de perfil bajo de encima, Hay que quitarle la esponjita, le entran, pero vamos, canela en rama, cerramos, cerramos. También las la la suyas de HPI también le entran de, le entran de lujo. Bueno, pues fijaos una cosa que os voy a contar. Eh, bueno, la emisora, simplemente tenéis que pinchamos en el centro y ahora te pone aquí selección. Bueno, espera, pinchamos otra vez en el centro. Selección, pinchamos. Y HPI, que tenéis el XXL y el XS. Pinchamos en el XS. Ya lo tendríamos y ahora encendemos nuestro coche. De momento os, os manda el RX, en este caso, porque bueno, no tiene telemetría ya que no es Spectrum la, la electrónica que tiene el coche, y aquí os está mandando 5.9 5, ¿vale? y ya servo también de, de 15 kilos a Waterproof, con un tacto impresionante y ahora, fijaos, esto a 11.1 anda muchísimo voy a darle que se centre tiene la VC también, que también se la hemos colocado y ahora, lo que os decía si os dais cuenta, veis cómo tiembla el coche, lo veis cómo tiembla. Todo ese temblor que tiene, que es lo que yo lo quería, lo que yo quería contar, el temblor que tiene el coche es porque los neumáticos por dentro, las esponjas, eh, todo lo que lleva, eso se deforma de, de estirar de los hartos, de que se nos mete arena, de que se nos mete agua. Entonces las esponjas se van deteriorando porque es una maldita esponja y las esponjas se deshacen. Entonces cuando nos meten arena, se nos meten chinillos, se van gastando, se van deformando. El peso ya sabéis equilibrar una rueda cuando va a tanta velocidad, lo importante es que esté equilibrada. Entonces, a veces cuando estiramos, cuando el coche, nosotros vamos andando con el coche y el coche giramos, el coche Tienda sea así, entonces los diferenciales donde le mandan la fuerza a donde menos trabajo cuesta aquí. Entonces, si nosotros vemos que nuestro coche infla demasiado una rueda, le tenemos que cambiar la silicona a los diferenciales, ponérsela más espesa para que no nos infle tanto la rueda. Porque si no, sabéis lo que pasa, que nos estalla en la rueda y luego vienen los lloros y los llantos. Hay que ver que es que es que de primero, ¿eh? es que hay que, ver que comprar el coche y que más explotado la rueda. Y es que esto y es que esto no sirve, y es que vaya fabricante, y es que vaya que tal, y es que vaya que cual. Eso, si vais con cuidadico y no los coches no son para solamente iba a dar el gatillo, <laughs> y la íbamos a molir. Los coches no son solamente así, y así, 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 no, tiene todo esto, tiene todo esto para que juguemos con ellos, ¿vale? Entonces cuando vamos nada más que. Va, ¡Ah! nos revienta la rueda. Pues mmm, poner la silicona más dura para que cuando hagáis esa zarabaja nos reviente. O se nos queda el coche con la vuelta da Y nos liamos con la vuelta a da, A darle gan, 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 gan. Para que nos dé la vuelta. O como los trazas. Que nos dedicamos a pulsar los dos botones de arriba. Y gan, 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 gan Hasta que el coche da la vuelta. Eso... Eh, cuando cogemos los coches, que se nos olvida, se nos olvida que los coches a las dos horas y media de uso, hay que cambiar las siliconas porque pierden ya su fuerza, ¿vale? Porque pierden su, su tracción y entonces se quedan muy fluidas. Por pues eso se nos olvida, porque a nosotros se nos han pasado ya dos horas y media eh, Cogiendo el coche, no cada vez que lo cogemos, que le echemos dos horas y media, que algunos sois capaces, como tengáis un saco de batería, le echáis las dos horas y media. Es que cuando has cogido el coche cuatro, cinco, seis veces, como tenga un par de juegos de batería, ya le echado al coche a las dos horas y media. ¿Y qué le pasa cuando le echas las dos horas y media al coche? Que la silicona ya se la ha quedado tan fluida, tan líquida, que cuando se nos da la vuelta que coche, le dice, seguimos, seguimos, ¡pam! Nos explota una rueda Le quemamos los diferenciales Limamos los piñones Nos pagan un montón de cosas No es que el coche sea malo No, no Ni nosotros queremos romper nuestro coche Que nos cuesta los dineros No El tema está en que no lo sabemos Y no tenemos esa precaución O simplemente hemos pensado Como llevamos diciendo en otro vídeo Que los coches tienen que hacer así Que el dinero es que vale Y digo para el dinero es que vale Pues así Pues cada vez que lo cojo Lo voy a tener No, cada vez que lo coges No, cada vez que le echas Dos horas y media Y como os vuelvo a repetir Y del tema de las motos yo ahora he estado, eh, llevé las motos y bueno, y por unas cosas u otras no las he podido coger durante meses. Y a una le he hecho 3.000 kilómetros y a la otra le he hecho 1.500 desde la última revisión. Pues ahora le pasa el año y ya hay que llevar la revisión otra vez. A que le vuelvan a cambiar los aceites y tal y cual. Y entonces ahora tú dices, pero si es que le he hecho al aceite 1.500 kilómetros. Ya, pero es que, es, o, o 10.000 kilómetros o un año y cambiarlo. Entonces tú dices, pero ¿por qué? Pues porque... Así es como los fabricantes garantizan que las propiedades de los aceites, de, la, eh, de los líquidos, de lo que tiene Y cuando a los tres años hay que cambiarle todos o a los dos, según la moto que sea, el motor que sea, el fabricante y tal. Bueno, según cómo sea cada fabricante. Pues mmm, tienen, por ejemplo, que hay que cambiarle todos los líquidos. Líquido refrigerante, líquido de freno, líquido de aceite. Y dices, pero si tiene la moto nada más que 8000 kilómetros y hay que cambiárselo todos los líquidos. Yo le tengo a la furgoneta en 15 años, no le he cambiado nunca eso, nada más que su aceite y ya está. Pero no le he cambiado ni líquido de freno, ni barbulina, ya nada. No le he cambiado nada. Pues... Eh, Ojo, porque luego es cuando los motores, cuantas más prestaciones tienen, y no es lo mismo tener una furgoneta como estoy diciendo, eh, que tener un M3, porque como te saltes una revisión, como te saltes un cambio de junta, un cambio de aceite, un cambio de líquido, un cambio de barbulina de la caja automática, o te saltes cualquier otra cosa, cualquier de la dirección asistida de los frenos, te saltes cualquier cosa cuando le toca o a su tiempo o a los kilómetros. Pues entonces te va a dar un fallo. Y ese fallo te va a llevar a otro, a otro, a otro, a otro, y ya lo vamos a liar. Y ya te va a costar arreglar el M3, mmm, casi como comprarlo nuevo. Esto pasa lo mismo. Cuando no le hacéis sus revisión, esto tiene muchísimas, muchísimas prestaciones. Muy altas prestaciones. Cuando un neumático se nos deforma, que tiembla, ya no está bien y da igual, cambiarlo. Por eso te va a transmitir vibraciones. Que esto están bien, ¿no? Esto por ejemplo, también Tiene una pequeña vibración, pero son es normal. Pero cuando o le pegamos golpe y demás. Y dice, no, si es que no se me ha roto nada, solo, solo, solo se me ha roto esto. Para que un coche parte esta, esta pieza, el coche ha impactado. Y entonces a lo mejor ha sufrido el chasis, ha sufrido algo, se ha doblado, se ha doblado un cardan, se ha doblado un vaso, se ha forzado un rodamiento. Entonces eso te hace que te provoque otra avería. Y entonces muchas veces eso no lo vemos, no lo vemos. Y los que estáis a esta altura del vídeo, pues todas estas cosas las sabéis porque me habéis escuchado decirlo muchas veces. Y para los que de verdad le haría falta enterarse de estas cosas, eso no están viendo el vídeo, pero no han visto ni un minuto del vídeo. Y no lo han pasado ni rápido, han pasado del tema porque siguen pensando. Que Radio Control es, es que me he gastado 400, 500, 300, 100, 50, 5000, da igual, lo que sea, es que me he gastado y es que eso es para eso, no, 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 que va, que va, lo, 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 los cuchillos son para cortar vistela y da igual, pero también la gente lo usa para matar, para matar, entonces tú vas y al fabricante del cuchillo y decirle, que El cuchillo mata, hombre, claro, el cuchillo mata porque no lo está usando bien, entonces las cosas hay que usarlas bien, y cuando nos pasa una cosa tenemos que entender lo que no lo entendemos, y hay un sitio así como aquí, como con nosotros que yo pues me mandáis el coche, lo explico y tal y Y algunos, algunos que tampoco están escuchando el vídeo a esta altura, porque, porque son un pillan súper rinche de arpilla y tal y cual. Es que eso es porque tú no lo has arreglado bien. Eso es porque el coche es malo y tal y cual. No, no, ni muchísimo menos. Yo estoy harto de estar más coche y, tal, y yo un coche lo desmonto, me llega aquí, lo desmonto y le veo. Pero a lo mejor yo le veo los rodamientos bien, le veo las transmisiones bien. Entonces lo engraso, lo limpio y tal igual, y lo monto. Y ahora resulta que yo no estoy metido dentro de la fundición del metal del piñón, ni sé. Cuando tú lo has cogido una vez, un minuto, dos minutos, la mala pata que ha tenido, donde la has pegado, Como ha caído el salto, o si eso estaba tocado de antes y yo no se lo he visto, porque yo lo he visto completamente perfecto, y es que eso Tiene una microfisura que yo no se la había visto, y ya, pues tú lo apartas, pues mira, pues si lo has partido, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues habrá que volver a arreglarlo, le tendrás que poner ahora esa pieza, o lo tendrás que poner la otra y tal, no, pu, pero los berrinches, es que el dinero es que me he gastado, y es que eso lo cogió nada más que una vez, tendría yo que estar subido allí, subido, o sea, hay gente, hay gente fijada lo peculiar que es. Me mandan el coche, y los coches se pegan aquí Dos semanas, tres, un mes, un mes y medio Dos meses, según la fecha que me pille, como yo estoy de faena Para que yo le pueda hacer un mantenimiento integral y demás no Y mientras que está aquí el coche Todas las semanas, y el coche, y el coche Y el coche, y el coche, y el coche Es que me hace falta el coche, es que el coche, es que el coche Están en un sin vivir. y luego le manda el coche Manda el coche, y a la semana y media O dos semanas Resulta eh, que me estaba preguntando todos los días. Un día, si uno no me preguntan por el coche, y ahora manda el coche. Y resulta que a las dos semanas de tener el coche, la primera vez que lo cogió fue ayer. O sea, lleva ya 15 días con el coche. Me estado preguntando por el coche todos los todo, días durante dos meses. Y ahora resulta que le llega el coche y en 15 días no lo coge. Solo lo coge ayer dos minutos con el niño y se le rompen todas las transmisiones al coche. Porque yo lo he hecho muy malamente. Vamos a ver, que no somos tontos, hombre, que no somos tontos y los embustes y el arroyo, yo ya no me los creo, yo digo, sí, hombre, claro, bueno, mándalo que lo veamos, mándalo que lo veamos. ¿Cómo va todos los días preguntando, me lleva ya 15 días con el coche y luego empieza a revisar los, los, los whatsapps que te ha mandado porque siguen escribiendo todos los días, te siguen preguntando, lo empieza a revisar, que por eso me gustan tanto los WhatsApp y no el teléfono porque luego se queda todo grabado. Y resulta que a otro día de estar el coche allí, ¡ah, qué bien! Me lo ha pasado, le he gastado batería. Y otro, oh, qué, bien, ¡qué bien, qué bien, qué bien! Y esto ya había cogido en WhatsApp nada más. Ya me había mandado situ8 WhatsApp diciendo que el coche era una maravilla, que iba perfecto. Y ahora resulta que 15 días después solo lo ha cogido una vez esa mañana. Y los otros WhatsApp que me han mandado, pues así, de, de poco inteligentes, vamos a decir, eh, somos algunos, ¿no? Pero en fin, que lo que os vengo a decir, que los coches. Eh, si los cuidamos, si los mantenemos, si los llevamos bien, eh, y sobre todo cuando son tan potentes, cuando son tan agresivos y cuando son eh, tan peculiares y cuando llevan tanta tecnología, tanto este como el otro, que son muy similares en el tema de chasis, en el tema de todo, son muy, muy, muy similares, pues eh, tenemos que tener más cuidado con ellos. Más, más cuidadico tenemos que tener eh, Cuando tenemos coches de esta gama es porque tenemos coches de otras gamas También, entonces pues cogemos un día uno Otro día cogemos otro, y es como cuando tienes Una botella de whisky buena, eso no llegas tú Y siempre te bebes de la misma botella, un día te haces un chorroncillo De una, otro de otra, y así Porque así no las apuras, y así las tienes todas Es como si tienes un jamón de esos de 5J allí, bueno, y bueno Y por la mañana, jamón Al mediodía, jamón, por la noche, jamón, de merienda, jamón <coughs> Fin de semana, jamón, vienen los amigos Jamón, va a tu cuñado, jamón, el jamón te dura una semana a la semana ya no tienes jamón. Es que me he gastado 500 o 600 euros en el jamón. Y me ha durado el jamón. He comido cuatro veces nada más. Pero, claro, porque se gasta? Pues esto le pasa lo mismo. Esto le pasa lo mismo. Esto tiene X eh, tiempo de uso en el que le tienes que estar cambiando cosas. Le tienes que estar haciendo cosas. Pues como si te compras, como te estoy diciendo, como si te compras un coche. Como un viajante, un taxista. Que habéis algunos también que no, que no seguís. Que hay camioneros y demás. que eh, un, un abrazo grandísimo. Y muchas gracias por vuestro excelente trabajo. Que España se mueve gracias a vosotros. Porque el transporte es fundamental. Como los mecánicos, como los fabricantes de coches y en el transporte, pues, ¿qué haríamos, no? Pues, eh, sabéis que un coche tiene X kilómetros, y entonces, a los de cada 10.000 hay que cambiarle el aceite, a los 50.000 hay que eh, cambiarle eh, los líquidos, a los 120.000 hay que cambiarle la, la correa de la distribución, tiene cadena, pues a los 300.000 hay que retenzarlo, cambiarle la cadena, yo no sé qué, a los 250.000 hay que cambiarle, y entonces, todo eso, si eres viajante, pues tú dices. Madre mía, es que, es que, es que, el coche en tres años, es que en tres años, es que la pila avería, la pila cosas que le he tenido que hacer, la pila de mantenimiento, claro, porque en tres años le he ha hecho al coche un 400.000 kilómetros. Entonces, si le haces 400.000 kilómetros, pues tienes que hacer eso. Un es que yo, mi cuñado, tiene un camión y el camión tiene un millón de kilómetros. Porque los camiones están hechos y están diseñados, pues para hacer unos mantenimientos más largos, porque viajan más. Entonces, eh, luego está ahí otro. que dice, pues yo tengo un coche y yo al coche lo único que le he hecho ha sido aceite y filtro. Y tiene el coche 15 años y tiene 150.000 kilómetros. Pues, claro, claro, la ha cambiado, no la has iba a tener que cambiar ni siquiera la distribución, que se la tenías que haber cambiado a los 8 o 9 años, porque también se pasan la goma y también lo dicen los fabricantes, ¿no? Pero cada uno, según el uso que le demos y los extremos que seamos, no es lo mismo salir con el M3 pisado allí en la puerta de la BMW que darte tu pacico con las furgonetas, tus cuatro mandados al mercado de no igual es que la cosa la cosa cambia así que no seamos mulos no seamos obtusos y nos pensemos que esto es gatillo 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 porque esto no es gatillo gatillo Y gatillo y si es gatillo y gatillo pues entonces luego mantenimiento mantenimiento y mantenimiento y reparaciones y cambio de piezas y es así en todos los coches de radio control no existe un coche que sea gatillo y olvídate todo tiene su mantenimiento y todo tiene sus cosillas voy a poner el otro lado les pongo las carrocerías y nos despedimos pues ya los tenéis aquí a, a, a padre e hijo a gufi e hijo <laughs> ese naranja es mucho más de guerra programada, que este es una naranja más más clarito y aquel es más mucho más intenso eh, Bueno, eh, ya fuera de fuera de rollo No lo tomé más bueno Yo sé que a los que estáis aquí eh, Sois de la familia RC programada A Serriman y estáis viendo el vídeo Y el que lo esté saltando a trozo y tal y eh, Pues también será de la familia o no, bueno, no lo sé Pero eh, a, lo, a los criticadores y a los envidiosos, pues, ¿qué, qué rayos le vamos a hacer? Y es, esto es una, yo lo veo una, una cosa muy guay, que, que yo, YouTube me permita hacer este tipo de contenido y me deja aquí subir un vídeo de dos horas o de lo que tenga que durar el vídeo, ¿no? Y que podáis estar aquí viéndonos porque esto privatiza mucho el vídeo, o sea, ¿sabéis que hay una zona de YouTube que me llegan mensajes todos los días por parte de YouTube, es, ah, no, ya de socios, de, de, de en fin, de seguidores, tal, que ya os cuesta el dinero, tenés que ver ese contenido. No sé si algún, si algún día a lo mejor hago algún tipo de contenido así, o lo no lo sé porque no sabemos la vuelta que puede dar la vida y si la tienda me requiriese de un ingreso adicional por parte de YouTube no, y tuviese suscriptores suficientes a lo mejor lo haría pero ya os digo que sería por necesidad no por gusto vale porque yo creo que este tipo de vídeos ya Van solamente para los para los puros aficionados, para los seguidores, para los que sois de aquí. Yo ya creo mucho contenido privado para los clientes que os mando con, con algún tipo de coche de este tipo. Este en particular no le voy a mandar vídeo a Iván porque ya hemos grabado un vídeo con lo que yo suelo explicar cómo se arranca, la carburación que tiene y, entre, y los cuidados que hay que tener. Y las cuatro cositas, y ya pues, ya tiene más coches Iván. También le mandamos un Revo 3.3. En Fin que ya Iván también sabe del tema. Ya ha tenido él los sabanos, los otros antiguos también. En fin, que también está puesto en el, en el tingladlo, ¿vale? Pero como os digo, eh, yo creo... Que esto está muy guay, porque podéis ver el vídeo a los que realmente os gusta, a los que realmente disfrutáis de esto, lo veis. Y el que quiera ver, yo es que quiero ver vídeos que expliquen más cosas del coche, que se arranque y tal y cual. Y quieren un cuarto de hora de vídeo, de esos también tenemos. Tenemos vídeos también más rápidos, los que enseñamos el coche, luego charlamos a lo mejor dos de yo, o estoy yo solo aquí charlando un poquito, pero vemos el coche, analizamos el coche y luego están estos vídeos, que son los vídeos eh, diferentes, vídeos solamente para la gente que entendéis el idioma, porque algunos estaréis con la. Eh, con, la con la. con el de esto, con el traductor, ¿no? Ahí puesto de Google y estaréis leyendo, pero no te digo nada el traductor, estará echando humo de traducir mi acento andaluz granadino complicado y complejo. Así que eh, tomaroslo a bien, todos los consejos que os digo y tal, que no estoy regañando a ninguno, <coughs> ni os sentáis ninguno identificado, porque como ya os digo, cuando yo hablo así de alguna cosa, hablo en general, porque son muchísimos clientes los que tengo, muchísimos usuarios muy distintos. Y tened en cuenta que aquí una media, para que os hagáis una media, eh, normalmente al día pueden salir de media, eh, pero contando los 30 días del mes, que a los 30 días del mes ni salen coche aquí. Y tal, pero para que os hagáis un cálculo, unos tres coches al día durante 30 días al mes son unos 90 coches al día. Y es verdad que mucho repetido porque voy a comprar coches, pero hay muchísimo, muchísimo cliente nuevo. Hay tres mil y pico eh, clientes ya en la web, en la página web, y eso pues son tres mil y pico personas que han comprado aquí algo. No, entonces, eh, qué significa eso? Pues que. Mmm, eso que son muchos coches muchísimas personas y como os digo posiblemente eh, cuando yo aquí hablo algo y tal pues justo ese usuario no está pero a lo mejor es usuario de otra tienda o de lo que sea pues que os sea útil no lo tomáis como un ataque personal ni nada sino tomároslo como una persona que os está explicando el radiocontrol de una forma legítima de una forma real y de una forma mmm, que yo no gano nada con deciros eh, los coches se rompen los coches tenéis que tener cuidado con esto los mantenimientos al contrario sería mejor comprar, comprar, comprar no, aquí no se trata de de ella está, sino de aficionar y de que algo que nos gusta podamos disfrutarlo, pero hay que ser realista. Hay que ser realista. Y cuando uno puede, eh, como yo digo, si te puedes comprar un cacharro de esto y gastar de mil y pico euros, euros cómpratelo pero que no sean los únicos mil y pico euros que tú tengas para vivir, porque entonces a lo mejor te merece más la pena comprar aquello que te cuesta 400, 500, lo que sea, con baterías, cargador, lo que tenga y tal, y que puedas mantenerlo cuando luego tenga un golpe y demás, porque a medida del mulo, así luego come el mulo, entonces el mulo es más gordo, es más grande, las piezas son más caras, los repuestos son más caros, los castañazos son más gordos, entonces todo eso, pues tenéis que tenerlo en cuenta que no es todo el dinero que tengo, me lo gasto en esto y ya luego ya es de la tienda que me lo esté pagando ahí, que me lo arregle, porque eso no va a pasar ni en esta tienda, ni en ninguna, entonces que que Tener en cuenta que lo mismo que si vas a comprar el M3 y tienes los 180 mil euros del M3, te es luego para seguro, para las revisiones, para sus neumáticos, para echarle gasolina buena, no le vayas echando por ahí escurriduras de los aceites camados de la gasolina de las as asquerosas, gomas de Jaguan Chumpín y no lo lleva a la revisión a la BMW. ¿no? ¿No? no, tienes que tener los 180 y luego tienes que tener en el banco otros 300 mil euros para costear eso y tu vida, porque si tienes para un coche de 180 mil euros, tendrás una vida a tu tiplén, ¿no? O lo único que has conseguido juntar es con todas las hipotecas y todos los préstamos del mundo han sido los 180. .000? Del M3, no pongo un ejemplo, no un M3, como si os hablo de una furgoneta, lo que sea, lo que tengáis, que luego podáis costearlo sobre mantenimiento, tenerlo cuidado y tener las condiciones que no, que también es que lo compraba, pero es que si no, no había manera de comprármelo, ya que me ponía, pues tranquilo, lo rompe, se está estropeado y está cual eh, Habláis con vuestra tienda de confianza, mira, tapo, mira, no, eso no es tema de garantía y demás, eso es que los coches se rompen, porque los coches se rompen, los fabrican los fabricantes así y se rompen, entonces ahora eso lo tiene que pagar pues si no tienes dinero para arreglarlo, no te enrites ni le pelas. es que el dinero es que me he gastado, eso es de chatarreo y de miseria, agarrar el camino y tranquilo, pues bueno, pues ya está, que yo mm, os digo que el 99,9% de todos vosotros, de, de, de los que creo que seguís el canal, y de mis clientes sobre todo, soy así, que no soy ni chatarrero y nada, pues mira Javi, pues ha roto, bueno, pues no pasa nada, cuando pueda arreglarlo, lo arreglo a ver si el mes que viene o el otro y tal, pues bueno, pues ya está, y cuando pueda arreglarlo, pues se manda, se te arregla, se pega, que tiene que pegarse el coche aquí tres meses hasta que tengas para pagarlo, pues se pega aquí tres meses, que no pasa nada, si ya se va a pegar dos, <laughs> dos para que lo arregle, pues si luego se tiene que pegar otros dos aquí esperando, pues que se los pegue, no pasa nada, pero... No queráis que a los demás os paguen vuestros vicios porque eso no, no pasa, ¿no? Es eh, irrealista. Entonces, eh, sobre todo, lo rompéis y tal. Pues tranquilo, lo dejáis ahí. Como cuando hay que dejar la moto seis meses porque no tienes para repararla o para hacerle seguro, pues se deja ahí, no se sube uno en la moto, la mira uno, la ve ahí, pero no se da uno paseo. Y no pasa nada porque esto no es preciso ni te hace falta para ir a trabajar. Así que. Tranquilidad, sobre todo, buenos alimentos, vamos a hacer aficionar a Radio Control, vamos a que nos mole este tipo de. este tipo de hobby, a que nos apasione y que disfrutemos con el mundo del motor en miniatura, que es de lo que se trata el radiocontrol. Bueno, ya no me entretengo más porque ya el vídeo se está yendo, pero 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 de calle. Parece esos vídeos de los que respondía en el comentario que me pegaba tres horas ahí hablando, que también nos gustaba más de uno. <laughs> Así que un saludo a todos, ha sido un placer estar grabando todo este contenido. Un saludo sobre todo también para Iván, que es su propietario, que lo disfrute muchísimo, como de seguro va a ser. A José que ya nos tenemos aquí. Los saludamos también. Un abrazo a todos. Ya sabéis que yo soy Javi, que estamos en RC Programada y que nos vemos en el siguiente vídeo.